Un minuto, 2 minutos me tardé. Ahorita ya está, se está transmitiendo ya en vivo por YouTube. Okay, Ya perfecto. mandé la liga por si se quieren conectar a la página de TCG Live. Perfecto. Nos la mandaste al chat, ¿verdad? No, pero te lo pongo ahorita. Okay. Bueno. Ahí está el chat ya. Okay, perfecto. Está la liga. ¿Crees que se puede reiniciar la transmisión? Porque va a quedar grabada esta, ¿verdad? ¿Cuándo? Okay. ¿Sigues ahí, Waldo? Hola, sí. Te mandé un mensaje por el chat. No sé si se puede hacer. Hola. Hola, hola a todas, hola a todos. Hola. Ya están conectando más personas. Vamos a iniciar en unos minutos más. Creo que ya se está transmitiendo a todas las personas que nos están viendo. Iniciamos en un par de minutos.
Bueno, vamos a dar inicio. Ok, buenos días a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la continuación de este ciclo de conferencias, de nuestro ciclo de conferencias unidas, vivas, fuertes y visibles, en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación, y vamos a agregar ahora con la última conferencia de Raquel Carrera, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, porque se viven múltiples violencias en múltiples espacios de diferentes maneras, y no hay un solo tipo de mujer o un prototipo de mujer, sino existimos muchos tipos de mujeres. Y nos acompaña el día de hoy, nos acompañan la doctora Ayari Fuentes Hernández. La doctora Ayari es presidenta de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del CCG de la UNAM. Nos acompaña también Mirna Sánchez Pérez. Ella es jefa de personal del CCG y representante administrativo de, dentro de la comisión. Está Laura Cervantes de la Luz, también representante académica dentro de la comisión. Está Daniela Reyes González, alumna de doctorado del programa de ciencias biomédicas, representante de los alumnos y de las alumnas de doctorado en la comisión. Está Georgette Femerlin Romero, ella es estudiante de la licenciatura en ciencias genómicas y también está representando a la población estudiantil de grado dentro de la comisión. Está Juan Edgar Leal Rivera, también estudiante de la LCG, representando a la población estudiantil dentro de la comisión, y Anel de Liovani López González, también dentro de nuestra comisión. El día de hoy nos acompaña la maestra Eloísa Nieto Ayala. La maestra Eloísa Nieto Ayala en el 2008 terminó la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En el 2015 cursó la maestría en Filosofía del Lenguaje y Filosofía de la Mente en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente se encuentra en el programa de doctorado de la UNAM desarrollando su investigación en el área de ontología social. Además de esto, se dedica a la docencia a nivel medio superior, licenciatura y maestría. Ella también es una activista para la visibilización y por la divulgación y difusión de los derechos de las mujeres lesbianas y la visibilización, y su conferencia se titula Violencia contra Mujeres Lesbianas, la importancia de la visibilidad. Eloísa, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del CCG y de la comisión para participar en este día. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar. Agradecida por este espacio, justo para hablar de un tema en el que en general no nos dan estos espacios. Y pues bueno, voy a tener que aprovecharlo y decir bastantes cosas. Espero decir lo más relevante. Y pues bueno, felicitar también pues al CCG y la Comisión de Género que tienen por esta labor, por presentar este día de la eliminación, este Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, incluir esta diversidad del ser mujer. Pues bueno, les agradezco mucho eso y bueno, les voy a compartir mi presentación. A ver. Un segundito. Ay, hace rato sí la pude compartir, ¿qué pasa? Voy a intentar esto. Denme un poco de paciencia, ¿eh? Y no te preocupes, ¿eh?
con calma. Son siempre cosas emergentes técnicas. A ver, vamos a ver aquí. Ya empezaste. ¿Qué tal, Benac? Voy a ponerla así. Ahí está. Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues entonces, en general, el objetivo va a ser señalar la importancia de dar una visibilidad digna, positiva, de las mujeres lesbianas y cómo esto va a permitir identificar las violencias que se ejercen en nuestra contra. A través de, les voy a proponer este análisis, para lograr esta visibilidad digna, bueno, pienso que hay que reconocer otros tres aspectos del ser mujer en general, ¿no? Y bueno, estos tres puntos voy a tratar de desarrollarlos y demostrar un poco cómo afectan precisamente a las mujeres lesbianas en específico. Antes de hablar de cómo llegar a esta visibilidad digna, quiero mencionar que en general hay una percepción de las mujeres lesbianas en nuestra sociedad que no es para nada positiva, ¿no? Creo que en general los conceptos que se asocian con el ser lesbiana, con el concepto de lesbiana, con la palabra lesbiana, pues son en general negativos. Entonces les pido que piensen en cinco características que puedan definir a una mujer lesbiana, ¿no? Y de lo que hayamos escuchado desde nuestra familia, desde el entorno social, desde los medios de comunicación, cómo se construye la idea de una mujer lesbiana y cómo va a ser incluso difícil pensar en características positivas sobre las mujeres lesbianas. Entonces, hay ya una invisibilización de las mujeres lesbianas desde cómo se habla en los medios, en nuestra cultura, pues es negativa. O sea, sí hay una idea de quiénes somos las mujeres lesbianas, pero esto es negativo y entonces creo que una de las formas en las que nos encontramos también y que está en el discurso, la palabra lesbiana, pues está muy involucrada con, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en Google o en algún buscador la palabra lesbiana, en general van a aparecer, si no estas páginas pornográficas, también notas con mucho morbo acerca de las mujeres lesbianas, e incluso también pues, notas, en todo caso, sobre violencia sobre mujeres lesbianas. Bueno, entonces quiero hablar de que esta invisibilización ha sido también una estrategia de las mujeres lesbianas de sobrevivir en esta sociedad que nos discrimina, que nos oprime. Y pues bueno, hay cierto tipo de violencias que podemos enfrentar y por las cuales, claro, como mujer lesbiana, tú dices, me lo voy a pensar, si lo voy a asumir y si lo voy a decir, ¿no? Entonces, pasan cosas como desde la expulsión de la familia o de otros grupos de pertenencia, no conseguir trabajo por la orientación sexual o ser despedidas del trabajo en el que estamos, también afecta mucho en el acceso a puestos de poder. Bueno, creo que más adelante espero poder hablarte algunos ejemplos, pero bueno, por lo pronto voy a solamente enlistar un poco de las violencias que podemos sufrir. Por ejemplo, que no nos quieran rentar un lugar para vivir, obviamente el trato digno. El derecho, por ejemplo, también se nos niegan derechos como el de formar una familia, es decir, no se reconoce como una familia, las familias lesbomaternales. También es muy difícil terminar un grado educativo debido a la orientación sexual y la discriminación que podemos vivir en los ambientes educativos. Incluso también recibir atención médica adecuada, ¿no? Mencionar que somos mujeres lesbianas en una cita médica puede generar un maltrato o discriminación, incluso la negación de este servicio. Bueno, además, obviamente, de las burlas en los entornos sociales, el maltrato que podemos sufrir. Y el abuso policial, increíble, pero todavía hay muchos casos donde pues te detienen y te multan y bueno, pasa un asunto más grave, por ejemplo, besarte en público con tu pareja, ¿no? Con tu novia. Entonces,
Pues bueno, son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Quiero hablar también de otras. Podemos ir como de un grado de violencia, por ejemplo, que puede ser como más o menos sutil, pero que es un tipo de violencia porque niegan nuestra existencia, niegan nuestro ser. Por ejemplo, decir esto, que nuestras novias son solamente amigas, o decir que solamente somos amigas, aún tengamos ya viviendo juntas por un tiempo, ¿no? Varios años. Pedirnos que no hablemos del tema, creo que es una de las cosas que en México representa mucho el cómo se trata el tema de la homosexualidad, de la lesbianidad, y de la diversidad sexual en general. Se acepta en cierto sentido, simplemente nos dicen, pero no hay que hablar de eso, y no lo exhibas en público, ¿no? Esa es una, también es una forma violenta. Y, por ejemplo, digo que son formas sutiles, pero pueden ser significativas en algunas circunstancias, que no nos den el pase para nuestra pareja, ya sea en una boda o en las cenas del trabajo, ¿no? O algunos otros eventos sociales. Y hablemos entonces de otras violencias que no son tan sutiles, ¿verdad? Cuando ya se llega a violencias físicas, como esta agresión que sufrió una pareja de mujeres lesbianas en Londres, ¿no? Donde no quisieron besarse frente a un grupo de hombres que iban ahí. Y sufrimos otro tipo de violencias que son más graves también y que son estructurales, como el caso de la violencia que sufrimos por grupos de conservadores, grupos antiderechos y ataques religiosos, ¿no? Creo que a veces podemos hablar de un entorno bastante tolerante en general, pero si ustedes ven las redes sociales de algunas de las mujeres lesbianas visibles, van a encontrar muchos mensajes religiosos mencionando cómo estamos haciendo algo malo, ¿no? Y cómo se preocupan y estamos dando malos ejemplos, etcétera. Violencia también vivimos por parte de otras mujeres, no es que por ser mujeres no vivamos esa violencia por parte de otras mujeres, ya sea heterosexuales, incluso también mujeres lesbianas, y asimismo mencionar que estas violencias también las podemos encontrar en esto que se llama la comunidad, o se identifica como la comunidad LGBTTIQA+. Hay sobre todo un ejercicio de violencia por parte de hombres homosexuales, sobre todo en los espacios que son bastante reducidos para las mujeres lesbianas y que se piensa, por ejemplo, que un antro o un lugar para ir a bailar, que podemos identificar como gay o de la comunidad, en general, justo en esos espacios es donde podemos vivir también discriminación y violencia debido a la misoginia y al machismo, que no es exclusivo de la heterosexualidad, ¿no? Bueno, entonces hay riesgos de nombrarnos como mujeres lesbianas. Hay que entender entonces que las mujeres lesbianas que deciden no ser visibles, pues hay todo un contexto que decimos, mira, hay este riesgo y puedes sufrir estas violencias cuando te asumes como mujer lesbiana y lo haces visible. Hay también una razón para esto que yo atribuyo un poco rebasar pues este comportamiento esperado y muy restringido de las mujeres en este ideal del heteropatriarcado, de lo que debe ser una mujer y de lo que debe ser un hombre. Entonces es muy difícil que se nos permita hablar de nuestro deseo sexual o de nuestra orientación sexual, de nuestras relaciones emocionales. En general se considera que el deseo sexual es algo exclusivo de lo masculino, del hombre. Perdón, que ando pasando un helicóptero por acá. Espero que se haya escuchado bien. Hay una especie de exclusividad, ahora voy a abordar un poco más al respecto, pero se genera en culturalmente la idea de que como estamos rebasando el terreno, o estamos yendo al terreno exclusivo del deseo sexual de lo masculino, pues se genera la idea de castigar o de defender, ¿sí?, una propiedad, una exclusividad, que es el deseo y el deseo sexual hacia las mujeres. Entonces, al rebasar estos límites, pues se genera esta idea de un castigo moral o la idea de corrección incluso, ¿no? Entonces, muchas formas de este castigo se reflejan
en la exclusión social, la discriminación, ataques verbales o ataques físicos. Y lo más grave quizá que podemos observar son estas llamadas terapias de conversión, que son en realidad esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, son muy comunes, de hecho creo en muchas de las comunidades en México son aceptadas y recientemente se acaba de prohibir, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero pues se tendría que extender a todo el país. Y se incurre en tortura física y tortura psicológica, de las cuales es muy difícil recuperarse. Pero también hay esta idea de la violación correctiva, que no solamente, esa idea no solamente está en los lugares en donde se realiza, digamos, estas terapias, ¿no?, de corrección, sino que socialmente está permitido, ¿no? Está permitido y es también motivado, ¿no? Con esta idea de corregir a las mujeres lesbianas, ¿no? Es increíble, pero este tipo esta violación correctiva, por ejemplo, bueno, no quiero decir que sea así exactamente, pero a veces como mujer lesbiana, por ejemplo, yo puedo vivir ese miedo en un antro cuando un hombre se acerca, si yo estoy con una pareja y me dicen que nos proponen un trío, ¿no? O este tipo de acciones invasivas. Me da mucho miedo pensar que cuando decimos obviamente que no, sea una amenaza, ¿no? El que puedan hacerlo como forma de castigo, como forma de corrección. O sea, es una idea que es pública, pues. Entonces, bueno, quiero mencionar también que este tipo de violencias no solamente están en lo exterior, en lo social, sino que empiezan, de hecho, en la familia, como burlas, el rechazo, la represión. Incluso las mismas familias obligan a las personas a ir a estos lugares donde se ejercen estas terapias. Y, pues, bueno, se genera un ambiente bastante violento desde casa y pues bueno, hay un riesgo de ser expulsadas cuando tú quieres decir que eres una mujer lesbiana, pues corres el riesgo de que te corran o que tengas que huir precisamente debido a las violencias que se presentan. También esta violencia, esta discriminación, esta persecución de la diferencia, de la diversidad sexual, puede también sufrirse por parte de la familia, y entonces entiendo que sea una preocupación. En mi caso, por ejemplo, fue una preocupación de decirlo o de no decirlo, de que lo supieran, ¿no? O sea, de hacer este ejercicio de mi orientación sexual. Pensaba no solamente en la discriminación que iba a vivir yo, sino la discriminación que iban a enfrentar todos los miembros de mi familia. Entonces, sí es también un aspecto a considerar para tomar la decisión de ser visible. Y una manera en mi experiencia que yo voy a compartir con ustedes es que para poder sentirme más segura de poder decir y reconocer mi orientación sexual, quizá lo hice en un momento en el que contaba con ciertos privilegios, ¿no? Por ejemplo, tenía ya un grado de estudio, había terminado mi licenciatura, o sea, sí, hasta entonces lo dije con mi familia. Tener un trabajo, ¿no? Yo tenía un trabajo, tenía un lugar donde vivía y también tenía redes de apoyo, ¿no? No tan fuertes y no tan conscientes como las que tengo ahora. Yo creo que ese es uno de los privilegios con los que cuento ahora, estas redes de apoyo de amigas, amigos, aliadas, aliados. Pero bueno, en ese momento por lo menos sí contaba con algunos apoyos y pues bueno, esto obviamente retrasa mucho el que seas una mujer lesbiana visible y bueno, que te sientas bien contigo misma también. Bueno, voy a dejarlo así. Bueno, también tenemos situaciones donde los programas e incluso las normatividades jurídicas no están dirigidos a las poblaciones de mujeres y hay necesidades particulares para las mujeres lesbianas. Dentro de toda, por ejemplo, todo este movimiento feminista, dentro de toda la normatividad que se ha establecido, por ejemplo, de la ley de la contra la violencia de las mujeres o una vida libre de violencia,
no se tocan necesidades particulares de las mujeres lesbianas y de otras diversidades de mujeres, ¿no? Bueno, y también es importante mencionar esto, que hay pocos espacios para hablar de estos problemas de las mujeres lesbianas. ¿Qué tipo de problemas pueden ser? Bueno, pues hay particularidades de la violencia que se vive entre la pareja de mujeres lesbianas, particularidades de la atención médica, de atención psicológica, y en general estudios sobre la población de mujeres lesbianas no los vemos, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar este tipo de estudios. Internacionalmente hay varios, pero por ejemplo en México creo que hay una gran brecha en este sentido. Hay algunas asociaciones que se están interesando y que están trabajando, pero digamos que en políticas públicas sí hay un gran hueco. Entonces, bueno, está entonces este escenario donde hay una visibilidad de las mujeres lesbianas negativa, y quiero que, trate de dar un contexto para entender por qué quizá es tan difícil hacer esta visibilidad de las mujeres lesbianas. Entonces, una de las razones es porque la mayoría de conceptos que asociamos con las mujeres lesbianas es negativo y se vive un contexto violento en general, para poder reconocerlo. Entonces, vamos a ver cómo podríamos construir o cómo llegar a una visibilidad de las mujeres lesbianas más positiva, ¿no? Quiero tratar de ser un poco más optimista al respecto. Entonces, voy a trabajar con estos puntos que parecían obviedades, ¿no? Pero creo que las obviedades develan mucho de las ideas, de la estructura de cómo pensamos nuestra sociedad. Entonces, uno de los primeros puntos que creo que es importante es reconocer este deseo como parte del ser mujer, ¿sí? Porque la concepción del deseo está muy restringido, digamos, a ciertos aspectos, ¿no? O sea, la mujer sí tiene deseos, pero son, por ejemplo, el deseo a ser madre, a la maternidad, a casarse, a formar una familia, al sacrificio por el otro. Y fuera de esa restricción, el deseo en la mujer creo que es difícil ya de concebirlo. Por ejemplo, hablar del deseo sexual también es una complicación, y que las mujeres, incluso las mujeres heterosexuales, que se atreven a hablar de su vivencia del deseo sexual, pues son calificadas, o más bien descalificadas, o calificadas como inmorales, impúdicas y otros adjetivos ahí que, pues eso, ¿no? Denigran, en todo caso, a las personas que deciden hablar sobre su deseo sexual. Y pensarlo en lo privado, me parece que en general, cuando pensamos las mujeres, hemos sido educadas de esta manera para sentirnos como con cierto pudor, ¿no? Y si no, bien con un mínimo de culpa, ¿no? De pensar o de sexualizar o pensar en el deseo sexual. Entonces, pues bueno, vamos a ver que en la realidad, ¿no? Hablar del deseo sexual está censurado y que está castigado por la moral y esto que llamamos, pues, las buenas costumbres. Entonces, fíjense, ¿no? En tanto que se niega el deseo sexual de las mujeres, pues esto dificulta muchísimo más que se pueda concebir que una mujer pueda tener un deseo sexual dirigido hacia otra mujer, ¿no? A una persona de su mismo sexo. Se califica también, por ejemplo, de que no es algo natural en las mujeres, y pues bueno, como les mencionaba anteriormente, esto abre la posibilidad para el castigo moral, y un castigo que se hace público, ¿no? También hay que decirlo, no queda en lo privado, sino que va a lo público. Entonces, esto es una anulación de una parte esencial de la mujer, ¿no? Y esto es una negación de una realidad. Sí podemos desear, sí tenemos deseo sexual, y lo que no está bien es sentirnos mal por eso. Vamos a ver entonces, el segundo punto, que es otra obviedad, porque la definición de ser lesbiana es que deseamos o tenemos esta orientación del deseo sexual hacia otras mujeres, dirigido hacia otras mujeres. Y parece que entonces nos niegan esto de que seamos efectivamente mujeres, porque hay una idea de que como tenemos un deseo sexual hacia otras mujeres que generalmente se asocia y, como decía, es exclusivo del hombre, pues entonces se piensa una de estas dos cosas, ¿no? Que odiamos ser mujeres,
que no nos gusta ser mujeres, puesto que no somos tiernas, delicadas, detallistas, no nos arreglamos, o bien que queremos ser hombres, ¿sí? Porque hay una masculinización, porque nos comportamos como ellos, o tenemos en común, ¿verdad?, el deseo sexual hacia otras mujeres. Bueno, en todo caso, es una negación de que seamos mujeres. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, entonces, ¿qué es una mujer o cómo sabemos que es una mujer lesbiana? Y entonces viene esta asociación de características asociadas a la mujer y asociadas al hombre, ¿no? Creo que a partir de eso es que empezamos a construir un poco nuestra concepción de una mujer lesbiana. Y entonces lo que voy a presentarles es que, bueno, hay, yo estoy retomando simplemente, digamos, mucho de lo que he escuchado, no solamente en toda la vida que llevo como lesbiana, en diferentes grupos sociales, en la familia, ¿no?, en escuela, sino también ahora y sobre todo ahora en las redes sociales, ¿no? Hay muchos comentarios sobre notas y demás sobre mujeres lesbianas. Y en general voy a decir que se asocia a las mujeres lesbianas con muchas de estas características que, si bien en un hombre serían aceptadas, a lo mejor no son tan deseables, ¿no? No, digamos que, por ejemplo, no es deseable que un hombre sea asqueroso, morboso, ¿no? Pero es naturalizado, es aceptado como algo natural del ser hombre. Entonces, en este sentido, vean cómo sí puede coincidir esta descripción de mujeres lesbianas con el ser hombre, sin embargo, porque se contrapone, ¿no? Hay un contraste con este ideal, que es un ideal de mujer heterosexual, que sea bonita, que tenga, y de acuerdo obviamente a diferentes culturas, el que sea bonita, el que sea estética, pero en general, por ejemplo, dirían que son delicadas, amables, limpias, detallistas, en fin, creo que entonces sí es un contraste bastante claro de las características entre hombres y mujeres y las características que tienen mujeres lesbianas. Sin embargo, esta misma lista de características de mujeres lesbianas podría entrar en una descripción de una mujer heterosexual. Y podría haber también una combinación de características en la que lo que quiero mostrarles es que la apariencia, sí, o sea, no es una regla el que tener estas apariencias nos asegure que una mujer sea lesbiana, porque creo que hay muchas de esas características, por ejemplo, que tienen mujeres heterosexuales y sin embargo, como son heterosexuales, no viven este peligro incluso de muerte, ¿sí? Esta amenaza constante de violencia o esta represión que vivimos las mujeres lesbianas. Entonces, si partimos de esta exclusividad de características como más visuales, ¿no?, o comportamentales, de que ser una mujer lesbiana, pues no vamos a poder entender, ¿no?, y no estamos dando también esa libertad para poder entender a las mujeres lesbianas, ¿no? O sea, estamos con esta, claro, si nos apegamos a esta tabla de características, pues no vamos a poder, o sea, sí, tendrían razón las personas en, o sea, esta es una lógica que yo aprendí, ¿sí? Yo decía, bueno, sí, las mujeres lesbianas tienen todas estas características, pues yo no quiero tener todas estas características, pues yo no quiero parecer un hombre, ¿no?, con estas características, ¿verdad? Entonces yo dije, yo me costó muchísimo trabajo reconocer que soy una mujer lesbiana, pero con características, quizá que es una combinación aquí, ¿no?, de varias cosas, ¿no? No quiero decir que eso de ser asquerosa y morbosa esté incluido, pero sí hay comportamientos masculinos y hay comportamientos femeninos. O sea, me parece que en mi caso, por ejemplo, fue más difícil aceptar mi feminidad como parte de ser mujer lesbiana, porque yo pensaba que entonces, como soy lesbiana, porque tengo una orientación sexual, un deseo sexual dirigido hacia otras mujeres, pues entonces tenía que ser más ruda, tenía que ser, pues como más masculina, ¿no? Y entonces eso fue, por ejemplo, en mi caso, algo difícil de aceptar, debido pues a esta comparativa o esta exclusividad de características con la que pensamos, ¿no?, cómo somos como mujeres, cómo somos como hombres y cómo somos como heterosexuales o como personas de la diversidad.
Y bueno, entonces, hay un tema aquí que, bueno, como estamos entre, o sea, somos percibidas como entre que somos mujeres y no lo somos, entonces, pues más bien perdemos este estatus, ¿no?, de ser mujer, ¿sí? Nos conciben como, bueno, son casi mujeres, más bien quieren ser hombres, pero no son hombres, pero no quieren ser mujeres, entonces... Perdemos el estatus de ser mujeres y en todo caso, aquí como lo menciono, pues se considera que somos mujeres de segunda categoría, ¿no? Así que en este sentido estamos en una, coincidimos en esta lucha con el feminismo, por ejemplo, de hacer valer nuestros derechos, ¿sí? De ser consideradas como personas, ¿no? Eso es lo revolucionario del feminismo, es exigir este respeto como personas por ser mujeres, ¿no? Y bueno, hay que mencionar, bueno, me gustaría mencionar aquí que si bien parte de ser una mujer lesbiana es que, pues claro, nos asumimos con el sexo y el género con el que nacemos o el género con el que es asignado, pero en general no estamos de acuerdo con asumir los roles tradicionales o las funciones sociales que se nos atribuyen por tener un cuerpo determinado, un sexo determinado. Y, pues bueno, mencionarles aquí que hay mujeres que sí desean corresponder también a este orden como más tradicional de ser mujer. Entonces, pues vamos a encontrar una gran variedad de expresión de la orientación sexual, quizá como más visuales, y hay mujeres que son mucho más femeninas, mujeres que son mucho más masculinas, pero finalmente son mujeres lesbianas, no importa qué tan masculina seas, somos mujeres. Y en todo caso, sí hay personas que, bueno, como asocian algunas culturalmente, dicen, bueno, es que quieren ser hombres, las personas que, o sea, se asumen como hombres, pues los llamamos hombres, ¿sí? Trans, son personas trans, o sea, pero no son lesbianas. Entonces, aquí hay una confusión. Entonces, por eso recalco, por más masculina que pueda ser, sigue siendo una mujer lesbiana. Y hay otra diversidad aquí que también me gustaría mencionar para que se considere. No solamente hay mujeres lesbianas, también hay mujeres bisexuales, mujeres transgénero, mujeres intersexuales y mujeres no binarias, ¿no? Entonces, estoy hablando hoy solamente de estas particularidades de las mujeres lesbianas, pero sí hay que mencionar que obviamente en esta tablita cuadrada de características hay más, o sea, no solamente las mujeres lesbianas salimos de esa tablita, sino también otra diversidad de mujeres. Y como mencionaba una amiga, también decía, bueno, yo como mujer heterosexual tampoco me asumo en esta tablita del ideal de ser mujer, ¿no? Pero bueno, entonces, esto nos lleva entonces al tercer punto para mencionar cómo las mujeres lesbianas pues debemos ser consideradas como personas, y en este sentido pues hay una doble discriminación. Voy a hablar que incluso puede haber una triple o más discriminaciones de acuerdo a las, digamos, a las pues particularidades o las circunstancias de las mujeres. Entonces, dejar claro, las mujeres lesbianas somos personas, las personas lesbianas somos mujeres, ¿sí? Que se reconozcan estos puntos. Y hay otras transversalidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, la discapacidad, la situación de clase, la situación de etnia, la situación de ser incluso migrante también puede ser parte de la discriminación que se puede ejercer en nuestra contra. Entonces, pues lo mencionaba un poco al inicio, que ¿qué es por lo que estamos luchando? Bueno, por ejemplo, la libre autodeterminación de nuestros cuerpos y de orientación sexual, que incluye, por supuesto, el derecho al aborto, a no ser discriminadas por nuestra forma de vestir, de hablar, de actuar, etc. El derecho a tener una estabilidad laboral, el acceso a puestos de poder, derecho a la vivienda, la atención médica, el apoyo económico de asociaciones y programas sociales específicos para mujeres lesbianas. Y hay varios ejemplos que quisiera comentar, a ver si puedo ilustrar esto que acabo de mencionar. Pues bueno, por ejemplo, tenemos aquí la visibilidad de mujeres lesbianas, en este caso una conocida presentadora de televisión que es Montserrat Oliver,
y está casada actualmente con la modelo Yaya Kosikova. Bueno, entonces tenemos aquí un tipo de personas que son visibles, pero que también tienen pertenecen a una clase social, y eso hace que aparezcan de esta manera en revistas dirigidas pues a esta clase social también, ¿no? En este caso también está Joy Huerta, que es del grupo Jessie Joy. Es una cantante que la desconocen, pero en el tipo de revistas donde aparecen, ¿no? Entonces, pues bueno, sí hay una visibilidad y hay un privilegio de estas mujeres para poder ser visibles. Eso no quiere decir que no reciban violencias, ¿no? Muchos comentarios en sus redes sociales, sobre todo religiosos o de grupos conservadores y antiderechos que los están molestando ahí, ¿no? Ejerciendo esta violencia. Y también hay una discriminación, por ejemplo, en los medios de comunicación, en los deportes, que es algo que también es de mi interés, solo por mencionar estos ejemplos, pero hay más, ¿no? En este caso, por ejemplo, un atleta que participó en este programa de Hexatlón en TV Azteca, que, ella ganó una de las etapas y al parecer el premio era que sus parejas pudieran visitarlos o visitarlas. Pues a ella se lo negaron porque ella como pareja tiene a una mujer y le negaron la visita, ¿no? Esto no es la primera vez que lo hace TV Azteca, pero me parece que también en Televisa, en uno de estos mismos programas tipo Hexatlón, también se realizó, como creo que se llama Cuatro Elementos ese programa. Ok, entonces en el deporte también, y podemos hablar en este caso, quizá más conocido, de estas dos jugadoras de fútbol femenil, son jugadoras profesionales que no fueron convocadas por este entrenador, Leonardo Coya, que se sabe que prohíbe a sus jugadoras exhibirse públicamente como mujeres lesbianas, y sabemos que hay muchas mujeres del fútbol, no todas obviamente, pero sí hay varias mujeres que son lesbianas, pero les prohíben hablar de eso. En esta liga femenil también vemos varios casos donde son censuradas, no todos los equipos, pero sí una gran parte, la verdad. Y bueno, aquí voy a mencionar este crimen de odio en concreto. Este fue un asesinato de una chica de 21 años. Vean el tipo de nota, vean la fotografía que se exhibe también. Ella tenía 21 años y en este caso fue que ella estaba con su pareja fuera de una tienda. Un hombre en una camioneta gigante, una camioneta lobo, las empezó a agredir porque ellas son pareja, y entonces las persiguió en su auto, las chocó. Una de ellas, en este caso Jessica, se bajó a pedirle pues, que pagara los daños, y entonces el hombre le disparó y encima de todo la atropelló. Y por este tipo de situación, porque hubo observadores que dijeron, sí, desde el inicio él las estuvo atacando por su preferencia sexual, por su orientación sexual, se habla de un crimen de odio. Pero vean cómo tenemos otro caso. Este es María Guadalupe, o mejor conocida como Preo, que es fue una mujer lesbiana, feminista, activista, y estuvo desaparecida, me parece que cerca de 3 días, y luego apareció su cuerpo abandonado y se consideró, por las características de cómo se encontró el cuerpo, como un feminicidio. Veo una mujer lesbiana visible. Y aquí el tema es que, bien, sí, es verdad, es un feminicidio, pero no sabemos si pudo haber sido un crimen de odio, porque no conocemos las circunstancias en las cuales se desarrolló este asesinato. Voy a presentarles otros dos casos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ana Guevara, que fue muy conocido, muy mediático, donde la golpearon, me parece que 4 hombres, si no me equivoco, algunas notas difieren, dicen que 3, 4, bueno. Y la razón de que estos hombres la hayan golpeado de la manera en que la golpearon, o sea, casi la matan, fue que dijeron que parecía un hombre y que por eso la golpearon de esa manera. Tenemos otro caso, el caso de Marbella Ibarra, que igual estuvo desaparecida por casi 30 días, encontraron luego su cuerpo cerca de un lugar donde ella vivía, nunca pidieron rescate. Y aquí, muy con trabajos, los medios de comunicación hablan de un feminicidio, pero bien podría tratarse de un crimen de odio porque ella vivía con su pareja y nadie, ninguna de estas notas menciona que ella era una mujer lesbiana. En el caso de Ana Guevara podemos entender
que ella no ha dicho públicamente y no ha reconocido que es una mujer lesbiana. Lo sabemos, pero no es algo oficial, y si mientras ella no lo reconozca, no tenemos ningún derecho a juzgarla por esa característica. Sin embargo, imagínense lo importante que hubiera sido que ella se reconozca como mujer lesbiana visible, oficialmente lo diga, y entonces pueda no solamente juzgar o se pueda juzgar este caso como una violencia por un altercado que fue por una, pues le aventaron la moto, me parece que eso en la carretera, y eso derivó en los golpes, sino que fuera realmente una cuestión de su orientación sexual, una discriminación. En el caso de Marbella, por ejemplo, podría ser un móvil y no se investiga, porque no se menciona que ella es una mujer lesbiana. Yo no, la verdad, no tengo conocimiento de que ella lo negara o de que fuera algo secreto, pero me parece que no. Y su novia o su pareja fue quien, de hecho, inició las investigaciones, que nadie más lo hizo, y dio continuidad, dio seguimiento a las investigaciones, que bueno, obviamente no se han aclarado, y ella lo reconoce públicamente, ¿sí? Entonces no me parece que sea como algo que no sea reconocido o que no hubiera sido reconocido por Marbella, pero no lo sabemos. Y entonces vean cómo esto dificulta efectivamente que se pueda iniciar investigaciones por crímenes de odio. Por eso entonces es importante hablar de la visibilidad de las mujeres. Cuando decidimos ser mujeres visibles, estamos arriesgando mucho por todo lo que les acabo de hablar del contexto de violencias que podemos sufrir. Y sobre todo también que no solamente en comunidades, sino incluso en las ciudades, no hay mecanismos para garantizar nuestra integridad, para garantizar nuestra vida digna. Entonces sí, estamos las mujeres que somos lesbianas visibles, quizá tenemos algunos privilegios para poder hacerlo, pero también corremos bastantes riesgos, ¿sí? Y yo me siento, por ejemplo, todo el tiempo pensando en que puedo vivir en cualquier momento algún tipo de estudio o que me puedan correr el trabajo por ser una mujer lesbiana visible. Bueno, y de ahí la importancia de que empecemos a nombrar a las mujeres lesbianas, pero con dignidad o de manera positiva. Entonces, si bien aquí les pongo, por ejemplo, dos asociaciones que están trabajando en precisamente promover la visibilidad de las mujeres lesbianas, y tenemos estas dos fechas, ¿no? Como es el Día Internacional de las Mujeres Lesbianas, que es el 8 de octubre, y el Día de la Visibilidad Lésbica, que es más o menos más reciente, que puede ser el 26 de abril. En algunos otros países de Latinoamérica tienen un poco las fechas, pero digamos, hay un Día de la Visibilidad Lésbica, pero bastante reciente, como pueden ver. Pues bueno, quiero dejarles esta pregunta de reflexión. ¿Cuál es su referente de una mujer lesbiana en México? Y preguntarles si conocen a esta mujer que es lesbiana por su talento o si la conocen, de hecho, por su orientación sexual. Creo que en la actualidad a veces está todavía ese morbo de decir, oye, es que es mujer lesbiana, ¿quién? Y entonces empiezas a buscar información, pero más por el morbo de la orientación sexual. Y a veces es verdad, o sea, tienen que ver tu talento antes que la orientación sexual, pero en este momento sí es importante nombrarlo. Y nombrarlo con dignidad, ¿sí? Entonces, por eso la otra pregunta es si ustedes tienen una opinión positiva o negativa de estas mujeres. Les voy a dejar algunos referentes para que empiecen a tener. Aquí les presento a mujeres que están trabajando, que son mujeres lesbianas visibles y que están también atravesadas por otras circunstancias, como el caso de Celeste Asensio, por su condición de mujer indígena, ¿sí? Y de ser mujer lesbiana. Bueno, también está en el área, por ejemplo, de los deportes, pues Marion Remers, que es una periodista a la que admiro mucho y que también es una mujer lesbiana, activista, feminista. El caso de Yanely Farías, que es una jugadora profesional de fútbol y que estuvo, es la primera mujer latinoamericana en hablar en Harvard precisamente sobre el tema. Las mujeres trans, en este caso tengo como ejemplo a Shibon, que es creo que es la primera investigadora de SNI, ¿no? Después de la charla que tuvimos el otro día con Dua, no estoy segura de decir que sea la primera mujer trans de la UNAM, pero sí creo que sería la primera mujer SNI, investigadora SNI, ¿no? Mujer trans. Bueno, les dejo de tarea que puedan poner aquí el referente.
y el trabajo de, o la propuesta de convertirse en aliadas o aliados, no hace falta, como lo menciona aquí, esta imagen, ser la causa para defender la causa, pero sí que hay que enfrentar varias adversidades para ser aliada o aliado, no es algo sencillo. Yo creo que yo agradezco muchísimo el apoyo de mis amigos y mis amigas, las redes, mi familia también, que ha sido todo un proceso también para mi familia, pero ahí vamos, un proceso quizá más largo, ¿no? Pero sí es importante contar con estas redes, ¿no? O sea, yo fui muy afortunada de que no me corrieran de la casa y que no rompiera los lazos o las relaciones con mi familia, pero pudo pasar y creo que toda mujer lesbiana está en riesgo de poder perder estas redes cuando devela su orientación sexual. O sea, no es una garantía que ya hablemos de tolerancia y de inclusión. No es una garantía. Las reacciones que pueden tener las familias o las redes, pues es muy incierta, la verdad. Bueno, pues eso será todo por ahora. Muchas gracias. Y no sé si haya comentarios, preguntas. Vamos a dejar unos minutos. Hasta ahora no hay preguntas en la transmisión en el en vivo, pero bueno, vamos a dar unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Hola, Eloisa, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias por lo que nos contaste, está verdaderamente interesante. Y en cuestión como de normatividad pública, ¿qué se puede hacer al respecto? O sea, al final las mujeres lesbianas son mujeres, ¿no? Y entonces deberían, o sea, evidentemente, bueno, las cubre todo lo que en normatividad de mujer se hace. ¿Pero tú crees que puede haber algo extra que podamos hacer como para impulsar, para que haya una protección extra hacia mujeres lesbianas? Sí, yo creo que en primer lugar, pues nombrar a las mujeres lesbianas, ¿no? Justo a veces se desdibuja en esta, pues en esta generalidad de que somos mujeres, ¿sí? Bien, es una de las luchas que yo acabo de mencionar, por que se nos reconozca como mujeres, precisamente para acceder a muchos de estos derechos, ¿no? Pero hay ciertas particularidades también, ¿no? Entonces, vivimos también cierto tipo de represión, cierto tipo de violencia muy particular. Creo que una mujer heterosexual, por ejemplo, no vive el tipo de violencia o el tipo de represión que puede enfrentar, por ejemplo, una mujer lesbiana. Como decía, el caso de ser despedida en el trabajo, ¿no? Yo soy docente, por ejemplo, y creo que todo el tiempo, cuando inicié, obviamente mi condición de ser mujer lesbiana era algo que mantenía en secreto. Bueno, en secreto, no lo reconocía, digamos, públicamente. Eso fue algo que tomó mucho tiempo. O sea, tomó tener una postura política, ¿no? De reconocerlo en el trabajo, o sea, después de varios años de asegurar cierta experiencia también, y que no me corrieran, digamos, en caso de que lo hicieran, por ineficiencia, ¿no? En mi profesión. Entonces, yo trato de ser muy pulcra en mi trabajo como docente para que no sea una razón por la cual me despidan. Entonces, pero está este riesgo todo el tiempo de pensar que puedan hacerlo y que puedan utilizar muchos de estos de razones, ¿no? Digamos, asociadas con el desarrollo de la profesión y que me despidan del trabajo, que no pueda. Piensen en el caso de Ana Guevara, que ahora tiene un puesto político. Si ella reconociera que es una mujer lesbiana, muy probablemente no tendría el acceso a estos puestos de poder que ha logrado. Y hay muchas mujeres lesbianas en puestos de poder que justo no están reconociendo que son mujeres lesbianas debido al riesgo que existe de que las corran. Ahí tiene que haber entonces una garantía, un mecanismo para poder identificar que no me puedan correr, o sea, por discriminación. ¿Eso no es, no es ilegal todavía? ¿No está escrito que no? En algunos lugares sí, en algunos lugares no, pero lo que yo mencionaba, por ejemplo, es que
Pues pasa lo que con muchas de las, digamos, de las leyes que hay, por Claro. ejemplo, para eliminar la violencia contra la mujer, la impunidad de las autoridades, estos mecanismos que no garantizan nuestra integridad, ¿no? O sea, puedes tener tu ley de, o puedes asistir incluso a CONAPRED a decir, bueno, me están discriminando en el trabajo, creo que me despidieron porque era una discriminación por mi orientación sexual, pero no va a haber un mecanismo que pueda garantizar, por ejemplo, que no me dañen en mi integridad, en mi dignidad, ¿no? O sea, sí hay, se tiene que hacer ese señalamiento, ¿no? Con el caso de una mujer heterosexual, por ejemplo, no corre ese riesgo de ser despedida del trabajo por su orientación sexual. Claro, y de hecho, en la conferencia de Ivonne Campos Carranza, que está programada para el siguiente año, para enero, ella habla de estas prácticas discretas, ¿no? De cacerías de brujas dentro de las organizaciones, en las que aunque haya una carta magna en la que se garantice el respeto a tus derechos civiles, ¿no? Entre otros, o esta cuestión de todas las garantías individuales, de todas maneras, hay maneras en las que las empresas pueden despedir a alguien en función de su identidad de género, de su orientación sexoafectiva, sin que vayan a decir que es por eso, ¿no? Se puede hacer todo un dispositivo, una serie de artimañas para cuestionar el trabajo de la persona y despedirla eventualmente. Como se hace a veces también con las mujeres que están embarazadas, ¿no? En algunas empresas es ilegal, pero se sigue haciendo y se sigue usando a manera discreta, ¿no? Entonces, sí es súper importante la ley y a veces tan insuficiente, ¿no? Sí, y por ejemplo, también estaba pensando en casos de discriminación, o bueno, de lo más bien de la importancia que es nombrarte como mujer lesbiana y que se pueda reconocer como mujer lesbiana, por los casos que les puse mucho más graves, ¿no? De violencias ya físicas, como el caso de los asesinatos, donde tienes un feminicidio. Y entonces el caso del asesinato de una mujer lesbiana, claro, puede caer en un feminicidio. Pero si la razón no es solamente el hecho de que seas mujer, sino que seas una mujer con un deseo o una orientación sexual dirigida hacia otras mujeres, es decir, sea una mujer lesbiana, no hay estudios al respecto. Y vean lo difícil que es reconocerlo, ¿no? En el caso de Marbella, yo apostaría, o sea, por lo menos a que se abra una línea de investigación para ver si fue un crimen de odio. Pero ni siquiera, o sea, bueno, si con trabajo se está diciendo que fue un feminicidio, ¿no? Porque hablan de un secuestro. Bueno, fue un secuestro, pero nunca pidieron el rescate. Y fueron 29 días los que estuvo secuestrada, ¿no? Y es una mujer que, si bien está, pudo haber sido como el caso de la otra mujer feminista, que es activista, o bueno, que fue activista y que se puede decir también, se puede abrir una línea de investigación por un crimen político, también podría abrirse una investigación para ver si fue un crimen de odio, puesto que es una mujer lesbiana, ¿sí? Y se reconocía como lesbiana y luchaba por los derechos de las mujeres lesbianas. Entonces, ahí, por ejemplo, no tenemos una normatividad para determinar, por ejemplo, los crímenes de odio en el caso de las mujeres lesbianas. Creo que se silenció tu micro, no sé. Sí, no, bueno, estaba esperando a ver si había algún otro comentario, sí. Pregunta. Hay una pregunta de Dulce Velázquez. Dice, me parece muy interesante lo que decía sobre cómo pensamos alguna lesbiana, que para poder sentir deseo y amor por una mujer necesitamos masculinizarnos. ¿Cómo podemos eliminar esta idea? Wow. No lo sé, creo que es un proceso individual muy difícil, ¿no? Porque crecemos con esto, o sea, yo crecí en una familia heterosexual, fui educada como una mujer heterosexual y fue una sorpresa para mí. Bueno, eso lo dije a mi mamá, me dijo, bueno, pero es que yo te veo mujer. Yo dije, pues sí, y yo me aprecio como mujer. Yo, bueno, entonces deberían gustarte los hombres. Yo dije, pues sí, yo también esperaba eso, ¿no? Pero no es así. Y entonces
Empieza como una especie de autocuestionamiento sobre cómo hemos aprendido a percibirnos a nosotras mismas como mujeres y la posibilidad de que algo que nos hace mujer es que sea que nos gusten los hombres, ¿no? Y entonces, en cuanto abandonamos como esa idea, empieza como una, bueno, creo en mi caso, ¿no? Empezó como una idea para construir una identidad, o sea, hay que empezar casi que de cero, ¿no? Y una de las cosas que yo tenía como idea aprendida es que, pues las lesbianas son muy masculinas, ¿no? Ese es el referente que yo tenía, que además, a ver, yo, comentaba el otro día con mi hermana, bueno, un referente en el medio de los medios de comunicación de mujeres lesbianas en general habían sido mujeres lesbianas muy masculinas, ¿no? O que se asociaba a lo masculino, ¿no? Porque son mujeres que de entrada están en el ámbito público, algo que es como de la exclusividad también de lo masculino, ¿no? O sea, la mujer a lo privado, el hombre a lo público. Entonces, mis referentes eran como la idea de que tenía que ser mucho más masculina, e incluso me relacionaba con hombres porque decía, bueno, pues si compartimos este gusto, ¿no?, por las mujeres, entonces supongo que deberíamos, o que yo debería de pensar de una manera bastante similar. Me daba cuenta que no, o sea, yo no, o sea, para mí es muy difícil pensar en una mujer como un objeto sexual. Esa socialización yo no la tuve y me gusta no haberla tenido, ¿no? O sea, me parece que, entonces empezamos como a cuestionar esto que hemos aprendido y a buscar alternativas para hacer, para expresarnos, para pensarnos a nosotras mismas fuera de este esquema heteropatriarcal. Muy bien. Quedo pensando en muchísimas cosas. Vamos a ver si hay más preguntas. Creo que no. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Elo, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Ciencias Genómicas y la Comisión Interna para la Equidad, para la Igualdad de Género, te otorgamos la presente constancia virtual, que te la voy a mandar en un ratito. Otorgamos la presente constancia a la maestra Eloísa Nieto Ayala por impartir la conferencia Violencia contra las Mujeres Lesbianas, la importancia de la visibilidad en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, en el ciclo de conferencias Unidas, Vivas, Fuertes y Visibles, llevada a cabo por videoconferencia en el Centro de Ciencias Genómicas, UNAM, Campus Morelos, Cuernavaca, Morelos, a 27 de noviembre de 2020. Firman la doctora Yari Fuentes Hernández, presidenta de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, y la psicóloga Lua Cruz Castañeda, secretaria de la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Enhorabuena, muchísimas gracias. Y esta va a ser la primera de muchas, muchas veces que te vamos a invitar. No, se los agradezco muchísimo, en verdad. Celebro mucho que hayan abierto este espacio. Siento que tenía muchísimas cosas que decir precisamente porque no se considera como algo necesario hablar de las violencias que vivimos las mujeres lesbianas justo en este marco de pensar, ¿no?, en propuestas para eliminar la violencia contra la mujer y que la mujer, bueno, puede ser de muchas formas, ¿no? Las mujeres somos muy diversas. Y nombrar estas violencias, pues es una oportunidad muy grande para mí. Espero que más adelante me den la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes estas ideas. Y por lo pronto, pues agradecerles muchísimo y felicitarlas por este esfuerzo, por este trabajo. Yo creo que es una gran aportación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Dulce Velázquez dice que muchísimas gracias por la charla y por la respuesta.
Encantada, muchas gracias. Perfecto. ¿Seguimos con la siguiente? Sí. Bueno, muchas gracias, Eloisa, otra vez. Bueno, es un placer, es un verdadero placer para mí presentar a la siguiente ponente, que no solo es una colega del Centro de Ciencias Genómicas, sino una gran amiga, y es la psicóloga Lua Castañeda, quien nos va a presentar la ponencia Posibilidad para un Mundo Diverse, la desproducción de otro como amenazante. Entonces, Lua es una egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estructura su praxis clínico-educativo a través de la participación en la cátedra Estrategias de Intervención en Psicología Comunitaria, impartida por Silvia Plaza y Omar Baraut en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y este espacio le brindó la posibilidad de pensar un espacio de suspensión en el otro, y en el otro desde una perspectiva ética, crítica y política. También hizo trabajo de investigación con Mónica Pan, reconociendo y analizando los atravesamientos institucionales en las organizaciones, ya que las organizaciones son entidades vivas que se encuentran matizadas y determinadas por diversos fenómenos y construcciones sociohistóricas. Su formación académica también la hizo con la doctora Silvia Laura Vargas López para pensar la diversidad en espacios educativos. Y bueno, la formación clínica la tiene en la Facultad de Psicología de la UAM y en la UNC en Córdoba, Argentina. Y actualmente es la actual jefa de atención psicológica del Centro de Ciencias Genómicas, UNAM, en el campus Morelos. Y es una estudiante intermitente del posgrado en psicoterapia psicoanalítica de la UIC. Entonces, es un placer pues darte la bienvenida y seguramente nos traerás cosas muy interesantes. Muchas gracias, Lua. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Muy bien. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, la conferencia Posibilidades para un Mundo Diverse, desproducción del otro como amenazante. Si ustedes googlean la palabra desproducción, no la van a encontrar. Me la inventé. Estuve tratando de buscarla en algún diccionario, pero bueno, el sentido de desproducir es echar atrás un acto de producción, histórica y un tipo de producción histórica acerca de la diversidad, acerca de la otredad, acerca del otro. Pensar en esta desproducción del otro como una amenaza, que más adelante voy a plantear esta parte, da posibilidades para pensar un mundo, en palabras de los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Antes de pasar a la idea central del título de la ponencia, yo quisiera nombrar a Paola Buenrostro, a María Elizabeth Montaño, a Naomi Nicole García, a Leslie Rocha, a Brandy, a Itzayana Lara, a Bárbara Valencia, a Abril, a Carla Camarena, a Janine Huerta López, Nicole, a Samantha Rosales Barrios y a Paola Ledesma. El pasado viernes 20 de noviembre es la conmemoración que llamamos Remembranza Trans. Y el objetivo de la Remembranza Trans es poder recordar a todas las personas de la diversidad, mujeres trans, hombres trans, personas no binarias, que han sido asesinadas, que han sido disminuidas y que han sido imposibilitadas con base o en función a su identidad de género. En el 98, Gwendolyn Ann Smith creó el Día de la Remembranza Trans para visibilizar el asesinato de Rita Hester, una mujer transgénero afroamericana asesinada en Boston. En respuesta a este transfeminicidio y al tratamiento que los medios de comunicación le dieron a la noticia, se organizó una vigilia el día 4 de diciembre, en la cual participaron 250 personas. Esta vigilia inspiró la remembranza trans
para la memoria de nuestras, nuestros y nuestras muertas, muertos, muertes. Y antes de pasar a la ponencia, es importante mencionar esto, porque las personas trans sufren y sufrimos múltiples violencias, múltiples obstáculos al poder expresar o visibilizar quiénes somos, nuestra identidad genérica. Y en México, durante el periodo de 2013 a 2018, 463 personas de la población LGBTTQI+, fueron asesinadas. En promedio, 79 al año. De acuerdo con el informe de Letra S, de estos casos, 261 fueron mujeres trans. Esto equivale al 55% del total. Y muchas de ellas eran menores de 25 años. El año pasado, en 2019, la misma ACE registró en nuestro país 117 personas asesinadas que pertenecían a la comunidad LGBTTQI+. Y de acuerdo al Centro de Apoyo a las Identidades Trans, entre 2007 y 2019 fueron asesinadas 544 mujeres trans, 13 en lo que iba del 2020, entre marzo y abril, al inicio de la pandemia. Desde que yo hice mi transición de género en este país, mi esperanza de vida se redujo a 35 años. En promedio, esa es la edad que vive una mujer transgénero. No es porque nos dé cáncer automáticamente, ¿no? O porque se nos empiece a atrofiar algo, sino porque la tasa de crímenes de odio es muy alta. Y las condiciones a las que están sometidas las mujeres trans en Latinoamérica y en gran parte del mundo son condiciones asimétricas, de mucha desventaja y de violencia sistemáticas, estructurales, donde hay muchas, muchas imposibilidades de acceder a lo que otras personas cisgénero pueden acceder. Y la violencia transfeminicida, ¿no? Porque aparte hablamos de la cuestión de la violencia siempre en términos del asesinato, cuando hablamos de feminicidio, de transfeminicidio, como si nada más llegara ahí, ¿no? Y dejamos de ver que hay un cúmulo de violencias que se van sumando, un cúmulo de discriminaciones que se van sumando, violencias estructurales, y el punto más álgido, la violencia más expresa, más cruel, como dice pues Escliar, es el asesinato, ¿no? El transfeminicidio o el feminicidio. La violencia transfeminicida, que es el punto final, es solamente una parte. Las personas trans, la mayoría son trabajadoras sexuales o personas dedicadas al estilismo. Eso quiere decir que son del sector servicio. Y eso implica un montón de precariedad laboral. Hay una pérdida de capital cultural porque no pueden acceder a la educación. Y no se puede acceder a la educación, sí, por la condición transgénero y porque también hay una condición estructural de pobreza, una condición que inicia mucho antes de que nazcan, desde las familias en las que nacen, los nichos en los que nacen, toda la línea transgeneracional en la que nacen. Hay una pérdida de capital social por perder redes de apoyo. Muchas personas trans, cuando deciden compartir con sus familias o deciden expresar su identidad de género, la que corresponde, con su identidad, pierden los nichos familiares, pierden nichos laborales, pierden lugares con amigos, con amigas, y entonces hay una pérdida de redes de apoyo. Y también una pérdida de capital simbólico si pensamos en que las mujeres trans mediáticamente, y eso algún ejemplo muy práctico, pueden ver un documental que se llama Disclosure en Netflix, pueden ver el papel que tiene el mass media para poder significar o resignificar la realidad de una persona. Las personas trans han sido reducidas como parias, están asociadas a la comedia, están asociadas a la burla, están asociadas
a un cuerpo que no es humano, y siendo deshumanizado, ¿no? Como en el caso del holocausto judío, pues cuando hay un asesinato pareciera que no se está matando a una persona, sino a una cosa, ¿no? A algo que no tiene características humanas, que no tiene cualidades humanas, y que entonces pues el asesinato pareciera hasta que es un favor o una contribución social, ¿no? Y bueno, el final de todo esto es la violencia transfeminicida. Y todas las personas que yo nombré al inicio de esta conferencia fueron asesinadas por ser mujeres transexuales, o fueron asesinadas por ser mujeres transgénero, por estar en situaciones de vulneración, como el trabajo sexual, y porque los procesos jurídicos también no contemplan a las mujeres transgénero. Hay muy pocos estados actualmente donde hay una reforma en el Código Civil Estatal, ya no pensar a nivel federal, para que las personas puedan hacer el cambio de documentos y pueda reflejarse tu nombre jurídico a tu nombre social, ¿no? Inclusive, si yo quiero hacer mi cambio de nombre, tengo que hacer un montón de malabares, ir a la Ciudad de México, hacerme pasar como que vivo en la Ciudad de México, porque en este estado, Morelos, no es legal, ¿no? Y la Ciudad de México apenas en el 2015 hizo una reforma en el Código Civil para que esto pueda pasar. De las pocas personas que han hecho sus cambios de identidad de género a nivel jurídico en Morelos, han gastado más de 70,000 pesos por el juicio de amparo y todas las implicaciones que tienen los profesionales que tienen que interceder. Luego pareciera, ¿no?, que en este remedio de la violencia transfeminicida, el Estado tendría que participar hasta que está el transfeminicidio. Pero en realidad, pues, se requiere un cambio estructural, ¿no? Un cambio en todas las estructuras que nos permean y que nos atraviesan para poder lograr que no se llegue a reducir a paria a una persona y que no llegue al punto de destruirla, de quitarle las posibilidades, de quitarle la vida. Y en esta parte, la ponencia justamente ve el escenario pedagógico como un lugar importante. La pedagogía, no solamente entendida en los espacios educativos institucionales, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, sí, y el peso va para ellos, el peso de mi ponencia va para ellos, integrando a esta conferencia algunas ideas y reflexiones de la última vez que escuché hablar a Eloísa y que tiene todo el sentido y toda la razón. Tiene que ver también con la manera de posicionarnos frente al otro, la manera de educar dentro de las familias a cómo se ven las diferencias, y también tiene todo que ver el tipo de contenidos que salen a la luz. Si ustedes buscan en la historia del cine hollywoodense, series o de las comedias, me quiero hacer una parodia. Esperamos que en unos segundos se vuelva a conectar. Un momento, por favor.
Ay, hola, Lu ha tenido un problema y entonces me dijo que se iba a conectar como en unos 5 minutos. ¿Por qué no aprovechamos? Y Eloisa, si sigues ahí, teníamos un par de preguntas para ti en el chat mientras se conecta Lua, que llegaron después. Una decía que sí, que dónde podían encontrarte o contactarte o seguirte. Ok, ¿ya me escuchan? Ay, ya llegó Lua. Ok, no sé en qué parte se quedaron. A ver. ¿No te diste cuenta cuando te desconectaste? Empecé a ver que ya no me veía en la cámara. Eso no lo habíamos visto en la anterior. Ok. Denme un segundo. ¿Ya están viendo la diapositiva? Seguimos viendo el PowerPoint todavía. Justo estabas mencionando, no sé, Lua, si recuerdas, justo esa. Y creo que ibas a decir algo sobre la cuestión de las redes con las familias, de cómo han sido socializadas y demás. Ok, perfecto. Justo estaba hablando de cómo es producido el otro, ¿no? Y cómo es configurado el otro. Una de las cosas que en las que estaba hablando era la importancia del mass media, ¿no? La importancia de los medios. Cómo es que se puede tomar a las mujeres trans y se les puede poner en una novela, ¿no? Como estilistas, se les puede poner en una comedia, en una parodia, y son parodiadas por hombres cisgénero, o pueden también ser interpretadas como enfermas mentales o como psicópatas, ¿no? Hablando de una película, por ejemplo, de Hannibal Lecter, en la que la villana en la película es una mujer trans, y aparte la plantean como que es una mujer trans, que no es trans, y que está confundido, ¿no? En el personaje. Entonces, se ha hecho una producción histórica a través de muchos espacios, entre ellos la difusión mediática de un cuerpo, ¿no? De mujeres trans que son deshumanizadas y que son ridiculizadas y que son de alguna forma vistas como un subtipo de personas, como una subclase de hombres o como una subclase de mujeres. Entonces, el objetivo de la ponencia es hablar de las posibilidades en los espacios pedagógicos. Y los espacios pedagógicos pueden ser la familia, puede ser el contenido que podamos ver y que se pueda sacar a difusión, ¿no? Como los documentales que han habido, como las series que han habido, en donde las protagonistas son mujeres trans o los protagonistas son hombres trans y no se nos interpreta a través de mujeres cisgénero que actúan de hombres trans o de hombres cisgénero que actúan en las películas, en las series, como mujeres trans, ¿no? Creo que hay cosas que están cambiando y también en los espacios pedagógicos en la educación. La educación en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, no puede seguir siendo para personas cis, hetero, no puede seguirse asumiendo que todos los espacios educativos están compuestos por personas heterosexuales, cisgénero, o que todas las profesiones o que todos los espacios laborales tienen que caer en esta cuestión cis, heteronormativa. Y justo el objetivo de la ponencia, y es un tema larguísimo, si Silvia Laura me está viendo, que Silvia Laura, yo a ella le atribuyo las posibilidades de conocer a Escliar y de conocer a otros autores que en el ámbito de la pedagogía plantean una crítica fuerte al desierto de argumentos en la educación sobre las diferencias y sobre los diferentes. Pero voy a ser muy acotado, toda una línea filosófica y toda una línea pedagógica y una línea en la cuestión de los espacios educativos diversos en una diapositiva. El problema no son las diferencias y el problema no es el que tengamos que decir que todos somos iguales. El problema no es que el ser humano sea diverso.
el problema no es ese, las diferencias nos hacen humanos, las diferencias, la diversidad, esta gama infinita, esta multiplicidad de ser, es lo que caracteriza al ser humano. El problema es la producción de los diferentes. El problema no es una diferencia, ¿no? Entre que Ayari tiene un fenotipo y Lua tiene otro fenotipo, o en que Lua se viste de una forma, Ayari de otra, o que somos más altas, más bajas, no. Ese tipo de diferencias parece no ser el problema. El problema es cómo se producen a los diferentes y cómo históricamente aquello que pareciera que salta a la vista, aquello que pareciera que no está dentro de la norma en un principio estadístico, se produce, se configura como algo maléfico, como algo negativo. Y hay una obsesión pedagógica y hay una obsesión históricamente en la investigación por discriminar a los diferentes y por explicar a los diferentes. Hay una pregunta por el otro, una pregunta acerca del otro. No es una cuestión de hablar de la alteridad, ¿no? De la otredad, sino hay una eterna obsesión, ¿no? Puedo relatar, por ejemplo, experiencias aún cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Psicología de la Universidad del Estado. Un compañero no binario y su expresión de género era andrógina y tenía prendas que culturalmente están asociadas a la mujer y prendas que culturalmente están asociadas al hombre, y no tenía problema con eso, ¿no? Y me parecía que era una persona muy inteligente y que hubiera sido un gran psicólogo, seguramente, en cualquier área. Sin embargo, se topó con una doctora que lo cuestionaba y le decía: ¿tú cómo te vas a presentar a tus pacientes? ¿Tú vas a confundir a tus pacientes porque no van a saber si eres hombre o mujer? ¿Tienes que definirte? Fue tan grande el acoso, ¿no? Y fue tan, tan fuerte que se dio de baja del programa. Y como esa historia, hay muchas. Si esto pasa en la Facultad de Psicología, ¿qué no pasará en otros espacios académicos o educativos donde el giro no es ciencias de la salud mental o humanidades? Siempre pareciera que hay una necesidad de completar al otro, ¿no? De ver que las personas que tienen diferencias y que hay un tipo de diferencias que son socialmente más aceptadas que otras, esas personas tienen como cierta incompletud y que tienen que ser completadas, y esta es la parte en la que se fundamentan las terapias de conversión. Es decir, hay algo que al otro le falta, y allá en el futuro donde se puede ser heterosexual, hay un futuro donde hay felicidad. Y entonces, en lugar de aceptar que somos otros frente al otro y que el otro es otro frente a nosotros y que eso es parte de la realidad social, parte de la realidad humana, es una necesidad de que todos seamos iguales. Yo por eso tengo muchísimo conflicto con estas posturas que hablan de la igualdad o del igualitarismo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Tenemos que alcanzar un punto donde las personas, todas las personas, sin importar etnia, raza, género y cualquier otra condición, todas seamos sujetos de derechos en tanto ciudadanas, ciudadanos y ciudadanes. Pero no tenemos que ser todos iguales, ¿no? En realidad, el asunto no es las diferencias, ¿no? Sino cómo una diferencia específica se traduce en un proceso de discriminación. Actualmente, pues hay mucho trabajo, hay muchos verbos democráticos y también muchos eufemismos. Por ejemplo, en la educación ha habido una ola de verbos como tolerar, aceptar, incluir, pero siempre son verbos que están conjugados del yo hacia los demás. Jamás nos planteamos de quién es la tolerancia, de quién es la aceptación, de quién es la inclusión, a quién le pertenecen y de qué manera pertenecen. Y después pareciera, ¿no?, que actualmente tendría que haber todo un conocimiento de un discurso técnico y un lenguaje técnico para poder relacionarnos con las diferencias y con las diferencias de cada persona. Y que está esta pregunta de cómo me refiero a él, cómo lo llamo, cómo lo trato, ¿no? Y pueden haber miles de ejemplos, no solamente en las cuestiones de transiciones de género,
Silvia Laura, por ejemplo, da una cita de una situación que sucedió cuando ella estaba coordinando a practicantes de la facultad. Y entonces, en esta coordinación, los practicantes tenían que trabajar con una persona que tenía discapacidad visual y discapacidad, creo que era una discapacidad motora. Y entonces, estaban muy angustiados porque le decían a Silvia Laura, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo le gustará que le digan? ¿Cómo me dirijo a él? Y Silvia Laura dijo, pues, pregúntale, ¿no? Pregúntale, trátalo, acércate. Y es que la cuestión de poder pensar un mundo sin discriminación y un mundo diverso, un mundo donde quepamos todos, es que puedan haber espacios donde podamos interactuar y conocer al otro, a la otra, al otro, en la experiencia donde podamos pensar que hay diferencias, que hay mujeres heterosexuales, lesbianas, eso en cuanto a orientación sexoafectiva, pansexuales, bisexuales, que hay mujeres que son cisgénero, que hay mujeres que son transgénero, pero en la experiencia eso no tendría que ser importante para vincularnos con las personas, para conocer qué es lo que les gusta, para conocer qué es lo que no les gusta, para conocer qué es lo que hacen, para conocer su trabajo, para conocer su trayectoria. Y entonces, esta herencia educativa que se tiene, esta herencia educativa inclusive de investigación para explicar al otro, tendría que cambiarse por un don, ¿no? Y la pedagogía y los espacios educativos tendrían que ser un acto de ofrecer. Esto de acuerdo a Silvia Laura, de acuerdo a Escliar, de acuerdo a múltiples pedagogos, psicólogas, psicólogos, psicólogos, que hablan sobre otro paradigma en la educación. La posibilidad de ofrecer en la educación la visibilidad de que hay un mundo y una gama inmensa de posibilidades para el ser humano y que ninguna de estas gamas tendría que ser motivo de disminución, de discriminación, de minorización, de devaluación, de jerarquización. Simplemente hay un otro, y este otro frente a él somos otros, y hay posibilidades de platicar y de hablar, y tendrían los espacios educativos que poder mostrar estas maneras de vincularnos, ¿no? Esas maneras en las que pueda haber una gama de diversidad. Nos cuesta mucho ver las diferencias porque no estamos acostumbrados a verlas. Vivimos en una fantasía, porque llegamos al espacio de trabajo y todo se ve súper, súper igual. Es una lógica de todo lo mismo. Y de repente, cuando hay una persona visiblemente, a lo mejor trans, llama la atención, ¿no? Y empiezan a haber un montón de angustias y de ansiedades. O de repente en la calle, cuando hay una mujer transgénero, empieza a causar esta curiosidad, duda, esta mirada, porque estamos acostumbrados en esta fantasía mediática, educativa, en esta fantasía laboral, a que el mundo, todo el mundo es cis, heterosexual, y que lo demás es algo raro, cuando en realidad pues es algo muy común. Solamente que hay una lógica de la espacialidad donde se mantiene a unas sujetas y a otras sujetas o sujetos en un espacio determinado y a otros en otro espacio determinado. Y pareciera que no se puede quitar de este espacio a menos que haya condiciones tan ambiguas como indefinidas. Es decir, las mujeres trans son las que están en Tlahuapan y que están en el trabajo sexual y no hay posibilidad de moverlas a otros espacios laborales. Y si logran salir a otros espacios laborales, logran hacerlo en condiciones ambiguas e indefinidas. Y entonces esta es la parte en la que tendríamos que trabajar a nivel social, cultural, educativo y laboral. Poder romper esta fantasía de todos iguales y poder incluir a otras personas y poder ver que no es amenazante el otro, que no viene a quitarnos derechos, que no viene a quitarnos espacios, que no viene a perturbar a nuestros hijos o a nuestras hijas, que no viene a descomponer la familia como célula funcional de la sociedad, que no viene a pervertizar las mentes de nadie, ¿no? El otro es otro,
pero eso no lo hace maléfico. Y somos otras también, y somos otros frente a los demás, y no nos hace maléficos. No es una característica intrínseca que la diferencia álgida o notable sea amenazante, aunque así es la primera interpretación que nos han heredado históricamente, ¿no? Siempre los comentarios familiares, los comentarios dentro de toda la línea generacional sobre la homosexualidad, sobre la transexualidad, sobre lo transgénero, sobre lo lésbico, sobre lo bisexual, siempre son comentarios matizados por la religión, por la moral, por los prejuicios, tanto que cuando crecemos y nos sabemos trans o nos sabemos de una orientación que no es la heteronormativa, nos da miedo, ¿no? Porque nos han enseñado a ver que esta otredad es amenazante y vamos a dejar de ser quienes éramos. Cuando en realidad no, es un salto a ser más genuinas y más genuinos. No sé si solo sea yo o te dejé de escuchar con el volumen normal. Checo sí es mi equipo, pero estaba yo escuchándote súper bien y ya te escucho muy bajita. Ok. ¿Me escuchan? ¿Ayeri, me escuchas? Sí, yo sí te escucho bien. Okay. Bueno, creo que es tu sonido, Raquel. Pero ok, bueno, lo checo. Aquí estoy. Entonces, esta es una invitación. El CCG hizo algo bastante interesante. Y yo creo que es algo que a todos, incluyéndome a mí y a todas, nos tomó por sorpresa. En el 2020. En el 2020, en febrero, yo mandé un correo donde hacía pública y visible mi transición de género. Y dentro de este correo yo compartía que iban a haber cambios visuales y cambios en todo sentido, en el cómo ser nombrada, en el cómo ser referida. Y cuando yo lo hice, yo puedo compartir con Eloísa este miedo, ¿no?, a no saber qué va a pasar. No saber si voy a perder mi trabajo, no saber si voy a ser cuestionada, no saber si voy a perder pacientes, no saber si en particular mis pacientes también se van a dejar de ir, no saber cómo va a ser la mirada de las otras personas, no saber cómo va a ser la cuestión civil, la cuestión de mi carácter de ciudadana una vez que haga la transición, no saber y no poder dimensionar el cúmulo de violencias a las que me podía ser acreedora. Y lo pensé por muchísimo tiempo, ¿no? Lo pensé demasiado y en algún punto, ¿no? Aunque ahora trato de aunque ahora lo pienso así, ¿no? Pienso que en algún momento el sufijo trans o el prefijo trans podría desaparecer, a lo mejor es innecesario, simplemente se podría ser mujer. En este contexto, yo creo, y sí comparto con Eloísa, que es necesario hacernos visibles, ¿no? Y comparto que el hecho de saber que hay una psicóloga, que es una mujer trans, que es jefa de una unidad de atención psicológica, que pertenece a la licenciatura en ciencias genómicas, que es la joya de la corona de la UNAM, está siendo trans y siendo mujer trans en ese espacio y que sus jefes siguen apoyándola y que el director sigue nombrándola como Lua y en femenino y su jefe inmediato que es el coordinador Pablo, ¿no? Eso es revolucionario. Eso es revolucionario en un mundo no incluyente. El hecho de que después de mi transición mis amistades, mis padres sigan acompañando y sigan estando y se sumen a la transición y me llamen en femenino y me llamen Lua, eso es revolucionario. Eso implica un mundo que me incluye y que nos incluye, donde puedo yo venir a hablar hoy de esta realidad y poder decir que se puede ser mujer trans y que se puede hacer un trabajo perfecto, un buen trabajo como psicóloga y que se puede tener una vida
con los mismos derechos que tendría cualquier persona que no es trans. Esta es mi realidad, ¿no? Y la planteo como una realidad privilegiada, porque como plantea Eloisa, yo estudié una licenciatura, después entré a trabajar al CCG y después entré a un posgrado y cuando me entrevistaban al posgrado, yo no era Lua, yo no me veía como Lua, ni estaba en hormonas, ni tenía cirugía, no, nada. Quiere decir que tuve que usar una máscara de masculinidad y tuve que presentarme como hombre para poder llegar a todos estos espacios. Porque otras mujeres trans, que transicionan antes, tienen muchísimas dificultades para lograr acceder a todo lo que yo he logrado acceder y que solamente logré acceder siendo hombre. Y para no ser perturbada, ¿no? Cuando yo veía este caso de este chico de la Facultad de Psicología, que era un hombre no binario, yo pensaba qué complicado poder estudiar tranquila en un espacio áulico sin que te perturben, sin que tengas que pensar en si te van a llamar por el nombre jurídico y no por tu nombre social, en si te van a seguir llamando con el pronombre que no corresponde con tu género, en el que van a pensar que eres gay cuando en realidad eres una mujer, ¿no? Qué complicado. Yo decía, no, no es necesario transicionar. ¿Por qué? Porque creo que es complicado en este mundo. Y pues mi realidad es una realidad privilegiada. Aunque no entré como una mujer trans al CCG, sigo estando en el CCG como una mujer trans. Y yo creo que eso es un statement para otras dependencias dentro y fuera de la UNAM. El hecho de que este centro tenga una psicóloga trans, el hecho de que haya una investigadora trans como Shibón, es un statement de que en este mundo cabemos todas y cabemos todos y todes. Y tenemos que luchar, tenemos que seguir generando espacios para visibilizar. Tenemos que seguir generando espacios para que lleguen otras personas que son sexodiversas o que tienen otras múltiples diversidades, no solamente sexogenéricas, y que puedan ser filósofas, ¿no? Doctorantes en filosofía, como Eloisa, docentes en prepa, en licenciatura, en maestría, que puedan ser físico-matemáticas como Ofelia Pastrana, que puedan ser como Camila Sosa y ganar el premio Sor Juana Inés de la Cruz en Argentina, y que también si lo deciden y caen en el estereotipo, pues que salgan en Playboy México como Vico Volkova, que puedan haber espacios, que las personas que nos sintonicen puedan educar a sus parejas, a sus amigas, a sus amigos, a sus amigues, que puedan educar a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes dentro de la diversidad y que no se presente lo diferente o las diferencias como malévolas o como maléficas o amenazantes, o que el hecho de ver a dos hombres besándose, a dos mujeres besándose o a una mujer trans en un espacio laboral vaya a traumatizar a los niños o a los hijos, y como psicóloga clínica eso es imposible para empezar. Traumática es la reacción de los padres y de las madres frente a las diferencias, tan traumáticas que cuando somos grandes nos da miedo las diferencias. Ese es un trauma. Ojalá que esta sea una invitación. Cuando yo hice esta transición, yo tengo un recuerdo, ¿no? de un amigo muy cercano, un investigador del espacio de trabajo, y entonces fui a cenar con él, con su esposa, y estaban sus hijos, solamente estaba su hija despierta, y su hija completamente y con toda la naturalidad, como la naturalidad de la familia, aunque me conoció antes de la transición, después de la transición, refiriéndose a mí como lo que soy, una mujer, y en femenino, y jugando, y sin el mayor problema, y sin el mayor problema nadie. Y eso deja un hito y deja un precedente para el futuro. Seguramente esta niña, ¿no? Cuando sea grande, va a poder ver con completa naturalidad el que otra persona no sea igual que ella,
y que no tiene que ser igual que ella y hablar el mismo idioma y ser de la misma forma para poder tener un vínculo o una conexión y un espacio armónico para poder convivir con el otro, para poder coexistir. Actualmente no vivimos en ese mundo. Actualmente el CCG es un caso atípico, ¿no? Como atípica es la licenciatura y como atípica soy yo. También Shubón es un caso atípico, ¿no? Camila Sosa es un caso atípico. Ojalá que en algún futuro, como dice Eloisa, podamos hablar de las personas y que lo que hablemos sea lo que hacen, lo que saben, lo que les gusta. Y en segundo plano esté el conocer, si es necesario conocerlo y si es necesario que los demás lo planteen, su identidad o su orientación, ¿no? O su raza o su etnia. Ojalá que eso sea en segundo plano. Y ojalá que en un futuro no tengamos que organizar ciclos de conferencias para visibilizar la violencia o las violencias contra las mujeres y que en algún futuro no tengamos que tener talleres para capacitar a hombres para que no violenten a las mujeres. Ojalá que en un futuro las conferencias sean de otro tipo, en unos años. Ahora nos toca hacer el trabajo a nosotras, a nosotres, a nosotros. Nos toca estar en la lucha, como la lucha que tiene Kenia Cuevas, una de las 50 personas más importantes del país en activismo. Y se sumen aliados, ¿no? Aliados como esta dependencia, aliados como la comisión misma, aliados como el director del centro, aliados como el coordinador de la LSG, aliados como Diego Cortés, aliados de muchos tipos que puedan hablar de la diversidad sin que la hablen con miedo o como si fuera Voldemort, ¿no? Que no se pueda pronunciar. Ojalá que en algún momento eso pase. Mientras seguiremos en esto, mientras seguiremos pensando estos espacios y abriendo estos espacios, y pues bueno, hasta aquí termina mi conferencia, espero no haya estado muy enredada. El tema es vasto, el tema de la educación que es del otro es vasto. Esclear tiene un libro maravilloso. Entonces, bueno, pues adelante habrá otras actividades. Bueno, antes, muchísimas gracias por la conferencia, Lua. Está increíblemente interesante y tú eres muy elocuente. Muchas gracias. Y entonces hay varios comentarios para ti en el chat. Te los quería leer. Pamela Burgos dice, felicidades querida Lua, abrazos fuertes desde el CRIM. Frey Cruz, qué gran conferencia Lua, gracias por compartir. Dulce Velázquez comenta que dice, me encanta esto que dices, acercarnos e interactuar con nuestros otros, porque muchas veces se justifican actitudes discriminatorias diciendo, es que no sé cómo llamarle, cómo tratarle, etc. Dinora Barrios, siempre es grato escucharte, admiro tu persona y tu conocimiento. Y Pamela Burgos te pregunta, ¿cuál sería el consejo, más allá de un proceso terapéutico que sabemos no todo el mundo concreta, para trabajar esto con las personas de nuestros ambientes laborales? Pregunto porque hay muchas personas que reconocen que deben apoyar, sin embargo, manejar esta ansiedad de la amenaza a la fantasía de todos iguales les resulta complicado. Sí. Bueno, pues gracias por los comentarios. La primera pregunta de un comentario de Dulce Velázquez, pues de este miedo de cómo llamar al otro, ¿no? Y que siempre pasa cuando no sabemos cómo llamar al otro, ¿no? Se puede preguntar, ¿no? Cuando a lo mejor la expresión de género de la otra persona con la que nos queremos vincular nos causa ansiedad, ¿no? Podemos preguntar. Podemos preguntar con qué pronombre es preferible referirse y ya. Y si no, pues con el nombre, ¿no? Con el nombre y sobre la interacción. Y bueno, cuando yo empezaba la transición, que apenas tenía un mes en hormonas o que todavía me costaba a mí o no usaba prendas como las que uso ahora. Entonces,
pues de repente estaba el señor, ¿no? El caballero, y yo corregía, ¿no? Y una vez que te corrigen, creo que es importante ya no volverlo a repetir. Esa es la parte, ¿no? Pero bueno, puede ser incómodo preguntar al otro cómo nombrarlo o cómo llamarle, pero está bien, ¿no? Inclusive, no siendo trans, preguntamos, ¿no? Preguntamos cómo te llamas y con qué nombre te gusta que te digan o cómo te gusta que te digan, ¿no? Entonces, pues creo que eso es muy válido. Y Dinora, muchas gracias por tu comentario también. Y por último, el de Pam Burgos, que es una colega psicóloga que está en el CRIM. Pam, pues yo creo que es un proceso gradual, es un proceso en el que hace falta, yo creo que hace falta que aparte de estos talleres, ¿no? Estas conferencias y todo lo que se pueda hacer de este dispositivo, ¿no? Decía una doctora cuando yo estaba estudiando, que las psicólogas y los psicólogos queremos arreglar todo con talleres, ¿no? Y queremos arreglar todo con conferencias. Pero tiene razón, porque se vuelve un acto de tematizar al otro, ¿no? Un acto de tematización. Vamos a hablar de violencia contra las mujeres, vamos a hablar de discriminación, vamos a hablar de las mujeres trans, vamos a hablar de las mujeres lesbianas, y pareciera que si solamente se queda en la conferencia y en la ponencia, es meramente un acto de tematizar, ¿no? Que toca hablar de esto porque es el 25 de noviembre. En realidad, yo creo que hace falta posturas congruentes y statements donde se incentive la contratación y donde se incentive la inclusión a espacios educativos de personas trans. Pareciera a veces impensable, pero siendo trans, hay lugares que no se visitan por no saber si somos incluidas, por no saber si vamos a ser incluidas. Hay lugares que no, a los que no se llegan por el miedo al rechazo, porque se ha intentado tanto entrar a un lugar sin éxito que se deja de intentar. Y entonces, el hecho de que haya como estas declaratorias de no tolerancia a la violencia de género, el que haya una declaratoria de aceptación de aceptación de la diversidad, de toda la diversidad, una declaratoria de un espacio LGBTQ friendly, ¿no? Eso ayuda. El hecho de que las empresas o las organizaciones o los espacios laborales no solamente cuiden la cuota de equidad de género, hombre-mujer, el hecho de que también abran espacios y contrataciones para personas exodiversas, también eso ayuda. Y eso, por lo menos, ¿no?, muestra el que no estamos en la misma lógica de todos iguales. ¿Qué se puede hacer en los espacios laborales? Pues también hablar de la diversidad y de las diferencias. Pero no es que se tengan que capacitar en cómo tratar a una mujer transgénero, ¿no? Simplemente ofrecer espacios para circular la palabra en torno a la alteridad, en torno a la otredad. Pareciera que las capacitaciones solamente son en protocolos de protección civil y otras cuestiones en protocolos del mismo trabajo. Pero también es enseñar cuál es la ideología o el ideario del lugar en el que van a trabajar. Y luego pensar en si el lugar al que van a trabajar tiene ese ideario de alteridad o de espacio diverso, ¿no? Donde a lo mejor las personas pueden traer las creencias, los prejuicios, los estigmas que quieran, pero dentro del espacio educativo, académico o laboral, no pueden expresarlos. Y no pueden vincularse con los demás desde la intolerancia. Pero a veces son los mismos espacios, ¿no?, los que refuerzan a través de sus miembros la exclusión. Yo tengo pacientes, ¿no?, particulares que son trans y que la misma institución educativa los persigue
y cuando van al baño que corresponde con su género, lo sacan y les dicen que no tienen por qué entrar a ese baño. O los profesores lo siguen nombrando con el nombre que aparece en la lista porque les es muy incomprensible la diferencia entre un nombre social y un nombre jurídico. O porque simplemente no importa el cómo te veas y el cómo te posiciones y quién seas, para muchas personas siempre vas a seguir siendo lo que en ese discurso que ni siquiera los biólogos tienen, pero hablando de lo biológico, pareciera que lo biológico es inmutable, ¿no? Cuando pues vemos un montón de casos de performatividad de género en diferentes, en el reino animal, ¿no? Entonces yo creo que se requiere de eso, ¿no? Se requiere de poder tener espacios congruentes, que no solamente tengan una postura de diversidad, sino que en verdad volteemos a ver y veamos que sí, que ahí está la psicóloga trans, que también está la investigadora que va con su pareja del mismo sexo al centro o al instituto, o que, no sé, que se puedan ver pues múltiples manifestaciones de diferencias, ¿no? En múltiples espacios. Y todos lo hemos experimentado, incluyendo en el área educativa, cuando yo iba en la secundaria, personas que venían de comunidades rurales y que hablaban algún tipo de dialecto, pues era vergonzoso para ellos hablar un dialecto, ¿no? O hablar una lengua que no fuera el español. Y hay toda una construcción en torno a esto que nos planteó en otra conferencia Fabiola Mendoza, Fabiola del Jurado Mendoza, y es que pues se educa, ¿no? A inclusive a aborrecer quién es, ¿no? Y a erradicar quién es uno y a tratar de pasar desapercibidas o desapercibidos. Muchas veces esta es la primera preocupación de las mujeres que hacen su transición, el poder pasar desapercibidas, el que no se vea que eres trans, porque verse que eres trans en este contexto es motivo de discriminación y de exclusión. Si pensamos en lo que dijo Eloísa y luego pensamos en Victoria Volkova, que es la primera mujer latinoamericana en salir en una revista como Playboy México, pero veamos en qué términos es visibilizada en una revista como Playboy México. ¿Cuál es la apariencia de Victoria Volkova? Y pareciera, como dice Eloísa, que si no caemos en ese estereotipo, no somos visibilizadas. Y no es que no sea un logro el que Victoria Volkova esté en Playboy México siendo una mujer trans, pero creo que hay muchas, muchas formas de ser mujer trans que no son visibilizadas. No sé si respondí a la pregunta de Pam o nada más estuve debrayando más. Bueno, yo creo que sí. Bueno, Nomi Morales dice, gracias, Lua, estuvo maravillosa. Cierto. Gracias. Muchísimas gracias, Lua. Sí, yo me doy mi reconocimiento luego. Sí, ese no te lo voy a leer, pero, pero te puedes dar tu reconocimiento. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, la siguiente ponente la va a presentar Daniela Reyes. Sí. Ya, perdón, estaba en mute y no encontraba dónde quitarlo. Bueno, por último en la sesión del día vamos a tener nuevamente a la activista y fundadora de Sorora AC. Espérame un segundo, Dani. Lua, ¿sí? seguimos viendo tu pantalla. Perdón. Sí. Gracias, perdón, Dani. Perdón, Lua. Dame un segundo. Ayari, oye, nada más no sé sí, si yo pueda mencionar lo que habías comentado hace un sí, momento. Sí, por favor. Quiero hacer la aclaración de que, bueno, si bien Lua dijo que yo soy una persona activista, no me dedico al activismo como tal, entonces soy activista siendo una mujer lesbiana visible en mi profesión.
También creo que ese tipo de activismo lo hago con mi familia principalmente y mis amigas y amigos de los círculos como más cercanos. Entonces no tengo un perfil de activista, que respeto y admiro muchísimo ese trabajo. El activismo creo que requiere bastante tiempo, pero sí comparto quizá los aprendizajes que voy teniendo y algunas ideas en Instagram, que es lo que les había compartido. Nada, los comparto rápido. Entonces es esta dirección que es lo.nieto, que es digamos la red como pública, ¿no? Donde sí no tienen que ser conocidas o conocidos míos o familiares, como si lo es quizá un poco más el Facebook, pero en esta red igual me pueden mandar DM o el correo que está aquí si se quieren comunicar conmigo, plantea alguna duda o comentario, se los agradeceré mucho, por supuesto, aprendo muchísimo de las personas con las que convivo, sean conocidas o no. Entonces, muchísimas gracias y perdón por la mención, nada más era eso. Gracias. No, gracias, Eloisa. Está muy bien, es que conozco a Eloisa Nieto y conozco lo que publica y lo que divulga, y por eso para mí es activismo lo que hace y he aprendido un montón de ella. Pero bueno, también gracias por la aclaración. Pero para mí, lo eres. Gracias. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente ponencia. Ok. Bueno, la última ponencia está titulada como Sorora, el papel de las mujeres en la erradicación de la violencia. Y en esta ocasión la va a presentar la activista y fundadora de Sorora AC, Raquel Carrera Sánchez, quien es activista acompañante de mujeres en situaciones de violencia, tallerista de diversas asociaciones civiles en temáticas de prevención de la violencia en el noviazgo, y actualmente lidera el proyecto Sorora Mujer en Desarrollo, que brinda apoyo y capacitación para mujeres emprendedoras. Y pues le pasamos la voz a la activista Raquel. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, hola, Raquel. Hola, buenos días. Tardes ya. Buenas tardes a todas. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes hablando de estos temas tan importantes, tan necesarios. Acabo de escucharlas a ambas, a las anteriores participantes, y aprendí muchísimo. Las admiro por el trabajo que hacen, por todos los retos que han superado, por los obstáculos a los que se siguen enfrentando, precisamente por estar en esta lucha, por ser diferentes. Y me llamaron mucho la atención tantas cosas y experiencias que ellas comentaron, que yo también las voy a estar retomando un poquito. Pues nuevamente agradecer el espacio de este Centro de Ciencias Genómicas, que nos permite a nosotras las mujeres levantar la voz y contar pues nuestras historias en parte, y también qué es lo que hacemos con esas historias y por qué estamos tan convencidas de que somos actoras de cambio, como decían, ya sea desde casa, desde la familia, o desde el activismo o desde la política, que hay grandes mujeres luchadoras que pues ya están desde esas trincheras. Pues sin más, recapitular, mi nombre es Raquel Carrera Sánchez, estoy aquí en el estado de Puebla, tengo 34 años, soy soltera, y desde hace un año vengo trabajando por mi cuenta, es iniciativa propia, una organización que se llama Sorora Mujeres en Desarrollo. Entonces yo sé que se va a ver al revés, pero estas son mis tarjetas de presentación. Esto es lo que es el proyecto Sorora MD. Esto es pues como los servicios que nosotros ofrecemos o que yo ofrezco cuando me presento. Está temblando un poquito mi mano. Que dice, pues Raquel Carrera, viene mi teléfono, ahí viene mi teléfono, directamente cualquier mujer que necesite algún acompañamiento se comunica a mi celular directamente, y bueno, pues en la parte de atrás creo que tampoco se distingue muy bien,
pero dice servicios financieros, a capacitación, acompañamiento, talleres y conferencias. Pues básicamente es lo que hago en cuanto a talleres y conferencias. Las doy con el apoyo de una morelense, una hermosa morelense que se llama Tania Cabrera Osiris, que fue quien me inició en estos temas del feminismo. Entonces, cada que yo busco una participación, los talleres que damos, los damos en escuelas secundarias y preparatorias, haciendo prevención de la violencia en el noviazgo, trabajando el cómo desde jóvenes se pueden relacionar de manera alterna, de manera diferente a todos los estereotipos violentos que conocemos, del amor romántico, ¿no? De tú eres mía, juntos por siempre, con amor tú y yo todo lo vamos a superar, el amor todo lo cambia, no tienes que tener amigos si estás conmigo, y cuestiones que en la juventud los muchachos vienen reproduciendo porque ya lo aprendieron, porque así es como saben comportarse. Entonces lo que nosotras hacemos es mostrarles nuevas formas de relaciones, nuevas formas de masculinidad en el caso de los caballeros. Lo hacemos de manera gratuita, intervenimos hasta este momento en escuelas públicas. Por eso es la parte de los talleres y las conferencias. Estamos iniciando también con lo que es impartir talleres y conferencias para mujeres, solo para mujeres que sufren violencia. Que para mi gusto, todas las mujeres somos víctimas de violencia. Hay una estadística muy fuerte que constantemente escuchamos, leemos, que dice 2 de cada 3 mujeres han sido víctimas de violencia. Desde Raquel Carrera yo les puedo decir que yo creo que todas las mujeres en menor o mayor escala hemos sido víctimas de violencia. Entonces, esto es lo que es Sorora. Para que si algunas ya lo sepan, solo voy a recordar lo que la palabra Sorora significa. Este fue un término que empezó a utilizarse en los años 70 por Kay Millett, que significa sisterhood, algo así como una sisterhood, una hermana, una compañera, una aliada. Y ya de otro origen es como del francés, sororité, que sororité significa pues nuevamente hermandad. El sor, precisamente lo habíamos escuchado de la religión, de lo que es el sor Teresa, ¿no? Las personas que se van a preparar para monjas o que se inician en esa orden de tipo religioso, ¿no? Sor Raquel, sor Francisca, entonces es la hermana Teresa, la hermana, o por ejemplo, Sor Juana, ¿no? Ahí tenemos el mayor ejemplo, en Sor Juana Inés de la Cruz, era una sor, era una hermana. Entonces, de ahí el término sororidad implica una hermandad, o sea, varias mujeres que se hacen hermanas sin tener el lazo sanguíneo, una solidaridad. También lo podemos entender como el opuesto a la fraternidad. No podríamos hablar de una fraternidad de mujeres porque en el frater, en el prefijo frater, viene el término masculino o la parte del sexo del hombre. Entonces, una fraternidad es exclusiva de hombres. En el caso de nosotros, una sororidad es esa alianza, esa agrupación, esa fuerza que podemos hacer, esa unión, pero exclusivamente las mujeres. Bueno, entonces, pues después de platicarles un poquito de quién es Sorora, inició hace un año. Inició porque yo trabajaba como en una financiera. Estaba como en la promotoría y la cobranza de créditos. Esa financiera trabajaba para pues, el público en general, hombres, mujeres que tuvieran algún negocio. Para mi gusto era una usura, cobraba un interés bastante alto, pues en efecto era una empresa, una financiera que a eso se dedicaba. A mí no me tenía muy cómoda, muy contenta eso. Y de ahí ya con todas mis ideas de ya siendo activista de mujeres, hace un rato decía la anterior ponente que, olvidé su nombre, que ella no se consideraba activista.
porque decía que hay que dedicarle mucho tiempo. En efecto, cuando a mí me preguntan, ¿y a qué te dedicas? Mi mente siempre es así como de, ¿qué les explico? Mi proyecto personal, mi proyecto de sorora, de organización, que quiero consolidarme, que quiero crecer, que quiero apoyar a las mujeres, o mi parte laboral, donde soy pues empleada, donde tengo una vida, pues lo más normal que se puede, ¿no? Entonces yo decido salirme de esa financiera y empezar mi proyecto personal de Sorora con créditos exclusivos para mujeres emprendedoras con un interés mucho más bajo a lo que se venían pagando o a lo que yo estaba acostumbrada a pagar. Se hace un análisis ahí de ver con cuánto podemos operar porque pues hay gastos de operación, hay gastos de cobranza, pero ¿cuál es el punto en el que una mujer puede recibir un crédito para ampliar su estética, su panadería, la tienda que tenga, o incluso que no tenga nada, pero que tenga un proyecto de? A mí eso me ha parecido lo más importante, que una mujer se acerque y me diga, yo no tengo nada, no tengo tienda, no tengo estética, pero quiero tenerlo. Entonces, es hacer con ella desde cero un plan de trabajo, un plan de negocio, en donde ella va a tener pues la responsabilidad, porque es un negocio, es su sueño, es su meta, es lo que ella va a saber hacer, y nosotros entrar con el aporte del capital. Llevo así ya un año trabajando con Sorora Mujeres en Desarrollo. Tengo inversionistas, por eso agradecía mucho a la gente que me ha apoyado, que ha creído, que apoya a las mujeres, que apoya al crecimiento de la economía a través de las mujeres. Las mujeres somos bien luchonas, bien trabajadoras, somos las que siempre están sacando la casta. Las mujeres que son esposas y que tienen hijos siempre son las que están haciendo rendir el dinero, las que lo mueven. Entonces, por eso apostamos mucho en ellas, creemos en ellas y ha sido una gran experiencia. Sorora Mujeres en Desarrollo. Ya en la par de la capacitación, lo que busca completamente es quitar, derribar, eliminar todos los mitos, todo lo que nos han contado, todas las historias tan crueles que nos han metido en la cabeza de que nosotras somos, que nosotras no podemos trabajar juntas. Tantos dichos populares que nos hacen ver a las mujeres como enemigas, como competencia. Tantos dichos agresivos, violentos por parte de los hombres. Y solo voy a mencionar algunos, ¿no? El de antaño, de a la mujer como a la escopeta, cargada y detrás de la puerta. Y aunque ese es un dicho de antaño, yo lo acabo de escuchar en una historia el día de ayer. Les comentaba, el acompañamiento que hacemos es escuchar, sí escuchar a la mujer, su historia es muy importante, y acompañarla en qué es lo que ella quiere hacer, saber cómo se siente, ser parte de su red de apoyo. También en las anteriores conferencias ya hablaron de lo importante que es contar con una red de apoyo que esté ahí, que esté para ti, que esté al pendiente de ti. Entonces, hay historias muy tristes en donde el masculino, el hombre, el esposo, con toda la intención, busca que su pareja oficial, su pareja, su esposa, esté casi siempre, y yo pensé que esas eran historias de años atrás, que la pareja esté embarazada, porque en palabras de ellos, así te tengo ocupada, así te tengo entretenida, y yo puedo seguir con mis aventuras, con mi vida, con mi libertinaje, haciéndote daño, haciéndote mucho daño emocional y psicológico. Entonces, Sorora va con la bandera de que las mujeres tenemos que aliarnos, tenemos que trabajar mucho. Todo lo que nos han vendido culturalmente, políticamente, los medios de comunicación, que es lo que siempre vemos en las telenovelas, actualmente, pues en estas nuevas plataformas de entretenimiento, ¿no? Siempre las dos mujeres disputándose por un hombre. Y frases como, es que él es mío, él me pertenece y tú no me lo vas a quitar. Yo era muy feliz con él, tú te metiste en nuestra relación. Siempre las enemigas somos nosotras.
las malas somos nosotras. No nos damos cuenta que nosotras somos víctimas de ese sujeto, de ese hombre que va por la vida ejerciendo poder, que va por la vida ejerciendo su masculinidad de una manera violenta, porque nos va violentando de manera emocional, nos va engañando. El día de mi primer conferencia, que fue el miércoles, se me olvidé por completo hablar sobre el violentómetro. Entonces, la violencia va en escala, ¿no? Entonces, el violentómetro, el punto más fuerte, el punto en donde ya es lo más cruel que le puede suceder a una mujer que sufre violencia, pues es la muerte. Arribita de la violencia está lo que es un abuso sexual, una violación o que la pareja te obligue a tener relaciones sexuales cuando tú no lo deseas. Entonces, esos son los casos más extremos que una mujer puede tener, puede vivir violencia. De las primeras, en las que dicen, pues no es tan grave, pero es violencia, son pues bromas hirientes, que te pegue jugando. Pero dentro de esos tres, son los tres primeros niveles de violencia, está el engaño. Cuando un hombre te engaña, cuando un hombre te miente, tú estás siendo víctima de violencia. Y ahí es donde tú tienes que estar muy, muy pendiente, porque la violencia, escuchen bien, eso es una realidad, la violencia siempre, siempre va a ser en escalonada. O sea, si empieza así, va a ir subiendo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque sí me voy a centrar específicamente en el tema de las parejas o los hombres. Sí voy a cerrarme un poco a hablar de yo como mujer heterosexual y de las relaciones heterosexuales. En este caso, este va a ser mi tema de cómo las mujeres, o más bien dicho, me voy a basar en eso, en una historia de ese tipo, para ir al punto de cómo las mujeres podemos erradicar la violencia, porque este es el tema de mi conferencia, el ser sororas. Yo me declaro una mujer en primera feminista y en segunda sorora, acompañante de mujeres que sufren violencia. Yo soy una mujer sorora, y si todas las mujeres descubrieran lo que es la sororidad o les enseñáramos lo que es la sororidad, de verdad que la violencia la disminuiríamos muchísimo. Gran parte, que la violencia disminuya, eliminar la violencia, de verdad está en manos de las mujeres. Gran parte, no estoy diciendo que toda, sí hay aliados, sí pueden entrar organismos federales, instituciones, pero como mujeres somos las que tenemos la mayor responsabilidad de acabar con todo el machismo, de erradicar todas estas prácticas que los hombres van por la vida haciendo, perpetuando, desde un acoso en la calle, un acoso callejero, desde que te quieran tocar en el transporte público, desde que ya que tienes una relación ellos crean que tú eres su propiedad, que ellos sí pueden tener otras parejas sexuales porque son hombres, porque pues es carne y porque tú eres mujer, ¿no? Tú no puedes tener acceso a esa libertad sexual, tú no puedes tener acceso al placer. Entonces, todo ese tipo de violencias que se pueden llegar a vivir, ya sea en una relación de pareja o que todas las mujeres vivimos en la calle. Cuando nosotros vivimos violencia física, cuando las mujeres viven violencia física, hay una atención inmediata que se les debe de dar. Cuando nosotras, y yo lo comentaba en mi primer conferencia, si a mí me hubieran lastimado físicamente, si a mí mi pareja, y aquí es donde voy a empezar a hablar de mi experiencia personal, porque me llamó mucho la atención, que pues la conferencia de la violencia contra las que sufren las mujeres lesbianas, con todo mi respeto, pues la impartió una persona que la vive desde esa trinchera. Yo, si a mí me hubieran dicho, Raquel, vente a dar una conferencia sobre cómo viven violencia las mujeres lesbianas, wow, no, ¿qué hago? ¿Qué digo? Renuncio. Yo digo, gracias, Lua, pero
¿yo qué puedo hacer? ¿Me voy a Wikipedia y medio leo unos artículos? Eso no era mi papel, ¿no? Después la segunda conferencia que nos las da mi amada Lua, en donde esta parte de las mujeres trans, si a mí me dicen, oye Raquel, ven a dar una conferencia de mujeres trans, ¿cuál es, cómo lo viven la transición, qué es lo que pasa, cómo las discriminan? Igual yo qué tengo que decir en ese tema, ¿no? Yo tengo que guardar mucho respeto a ese tema, aprender, escucharlas, solidarizarme y apoyarlas como mujeres que son y pues con esta sororidad que yo siempre ando promocionando. O que mi estilo de vida, la sororidad. En este caso me invitan a participar en el tema de, pues, cómo las mujeres podemos ser aliadas para que la violencia se termine. Y ahí sí tengo mucho que decirles, ahí sí tengo experiencias que contarles y sobre todo reflexiones que hacer para que esto ya termine y vayamos avanzando. Yo sé que es poco a poco, pero que sí lo podemos hacer. Si una mujer tiene golpes, es víctima de violencia física por su novio, hay consecuencias. Si a mí, mi pareja, 2 días antes me hubiera golpeado, me hubiera maltratado físicamente, ustedes en este momento me estarían viendo con un moretón en la cara, me estarían viendo pues mal, con fracturas, y si hubiera sido muy grave, a lo mejor ni estoy aquí en mi casa sentada, ¿no? Yo les decía en la primera conferencia, a lo mejor en una cama de hospital, dando mi testimonio de que fui víctima de violencia y que este hombre, este sujeto me golpeó y me pegó. Entonces, hay todo un procedimiento. Mi red de apoyo inmediatamente hubiera sido mi familia, mis hermanas. Hubieran acudido a mí, hubieran estado conmigo para darme todo el apoyo, todo el amor, inmediatamente amigos hermosos para saber, Raquel, ¿qué pasó? Cuéntanos, te acompañamos, ya demandaste, ¿dónde está él? Que lo encarcelen, él no puede andar libre, ¿por qué te hizo eso? Todo eso hubiera sucedido y sucede cuando una mujer es víctima de violencia física. ¿Pero qué pasa con la violencia psicológica, con la violencia emocional que los hombres ejercen en las mujeres en las relaciones heterosexuales? Repito, a mí no me golpeó, por eso estoy bien aquí, a mí no me tocó el cuerpo, mi integridad física está bien, pero como comenté, a mí me engañó. A mí me engañó con 3 mujeres. A mí me engañó los 2 años que yo llevaba de relación. Fueron una mentira, fue una farsa, al grado de yo desconocer al hombre que tengo que descubrir. En apoyo de amigas, de Lua, psicóloga, de otra psicóloga, Red, aquí en Puebla, me dicen, Raquel, tú tienes que vivir un duelo. Lo que descubriste, lo que viste, ese hombre se murió. Ese hombre murió y al que tienes enfrente no es el mismo que tú conociste. Pero tienes que salir adelante, tienes que... Y aquí estoy. Aquí estoy al frente de este proyecto que obviamente va a continuar y que esta experiencia me está sirviendo muchísimo. He recibido revictimización y me causa, yo creo que van a tener que pasar algunos días para que yo pueda volver a estar en mi estado zen, dicen por ahí, en mi estado de equilibrio, porque no... Por una parte es el cómo no te diste cuenta, o sea que ya llevabas 2 años con él y no sospechaste. Y el comentario más fuerte ayer fue, pero si tú te dedicas a eso, tú acompañas a mujeres a la fiscalía a demandar hombres violentos. Tú escuchas historias de mujeres que sus esposos las engañan. Tú estás con mujeres siendo red de apoyo
de estas mujeres que sufren violencia emocional, física, sexual, de todo tipo, es tu mundo. ¿Cómo no te diste cuenta? Entonces ahí viene el cuestionamiento para mí, la vergüenza, la pena de decir, es que esto le debió pasar o les puede pasar a todas las mujeres, menos a mí, porque yo estoy aquí para ayudarlas. Yo sé, yo tengo conocimientos de violencia, del termómetro de la violencia, yo sé cómo poner límites, yo sé cómo manejar acuerdos en una relación, yo sé cómo manejar una relación. Entonces, he tenido desde la revictimización de señalarme, me dijeron, atiéndete porque pues algo ha de estar mal en ti porque tú atraes a este tipo de hombres. Estoy muy firme en lo que he aprendido, lo que creo, lo que sé y lo que soy. Y yo rechazo desde mi postura como mujer, como activista, como feminista, todos esos comentarios que me llegan, que vienen con mucho cariño, pero no son los indicados, porque vienen de gente que me quiere, pero yo los rechazo desde el momento en que digo, yo no atraigo a esos hombres. Los hombres son así. Los hombres viven y están cómodos en un sistema patriarcal en el que van por la vida ejerciendo poder y abusando de ese poder que tienen. Entonces, yo no soy responsable. A partir de este momento, me toca ser responsable de lo que yo haga con esa situación y lo que pase con mi vida. Sí, en este momento sí me responsabilizo de la información que tuve, de lo que las acciones que estoy tomando a partir de que me entero de esto. Pero sentirme culpable por lo que él hizo, por las mujeres con las que salía, por cómo me engañaba, de eso no soy culpable. Hablo todo esto para retornar al punto en el que si él me hubiera golpeado físicamente, yo estuviera en efecto en fiscalía levantando un acta. Él de alguna manera se va fichado, hay un proceso contra lo que él me hizo. A mí él me hizo mucho daño, a mí él me lastimó, a mí él, y ya me tocó llorar la decepción hasta hoy en la mañana. Hay ratos en los que, porque esto acaba de suceder antier, hay ratos en los que no puedes creer lo que está pasando, 2 años, y bueno, te empiezas a cuestionar tantas cosas, no quiero entrar en ese tipo de detalles, pero yo mi reflexión es, ¿por qué un hombre que violenta físicamente a una mujer se le da seguimiento? ¿Puedo hacer algo en contra para que incluso repare el daño? Porque está obligado a reparar el daño si hay daños. El daño que él me hizo a mí, no va a pasar nada. El daño que los hombres que engañan, el daño que los hombres que mienten, que son infieles a sus parejas, porque van por la vida ahí mintiendo, son unos mentirosos. ¿Pueden seguir por la vida como si nada? ¿Pueden ir por la vida así, nada más? ¿No es grave lo que hice? ¿No es grave ser infiel? ¿No es grave engañar? Ella me lo permitió, ella se dejó. Entonces, Sorora lo que busca es que las mujeres seamos aliadas, seamos manada, seamos amigas y enemigas del pacto patriarcal que estos hombres hacen para ir por la vida abusando de su poder, abusando de su posición privilegiada de ser hombres. Yo en estos momentos tengo contacto con las personas que con las que él estaba saliendo, y lo hice porque, ¿por quién soy yo? Porque a mí no me parece que cuando una mujer se acerca a mí para decirme que su esposo la está engañando, a mí no me parece, la oriento de la mejor manera en que no se exprese con groserías de la otra persona, de la que aparentemente es la otra
la amante. Entonces, cosas como esa, es que esa hija de la se le metió por los ojos, es que esa pinche bruja, y lo he escuchado, esa mujer no entiende que él tiene hijos, no puede, y las ofenden y atacan contra ellas. Vuelvo al punto, no somos nosotras enemigas. Y estamos acostumbradas a agarrar esta guerra contra nosotras mismas, que entre nosotras nos estamos haciendo daño. Yo pienso, yo creo que la amante o la otra novia o la persona con la que salía mi pareja me está haciendo daño a mí. Perdemos por completo en este sistema patriarcal al sujeto agresor, que el sujeto agresor es un ser autónomo, es un ser que toma sus decisiones, que elige engañar, que elige mentir y que mete a dos o a tres mujeres en esta situación. Entonces viene el caso en donde estas mujeres se quieren dar con todo. Hay historias en donde se buscan para reclamarse, o sea, reclamar el amor o la atención de un hombre. Entonces, esta parte de la sororidad, recientemente yo acabo de dar un taller para las chicas de la financiera, las que tienen crédito empresarial, y dimos esta introducción, porque algunas sí, yo sé que el tema ya está muy manejado, o como dicen por ahí, de moda, el tema de la sororidad, y ven muchas organizaciones que son sororas y sorora, y se dedican a varias cosas, pero hay mucha gente, por lo menos a las chicas a las que yo les estuve impartiendo la capacitación. Los créditos que entregamos en Sorora son para mujeres con nivel socioeconómico de medio a bajo. Entonces, son mujeres a las que, con todo amor, hay que capacitarlas en diversos temas. Un paréntesis muy grande. Muchas de ellas no saben cómo funciona un buró de crédito, cómo funciona un crédito, y nosotras vamos con esa capacitación de, mira, buró de crédito es esto, un crédito se maneja así, un crédito así, antes de entregarles el crédito, ¿no? Pero aparte de ese tipo de capacitación, pues damos otros temas, ¿no? De sexualidad, hacemos talleres de lectura. Recientemente hicimos un ciclo fue por WhatsApp, de lectura del libro Las mujeres que ya no sufren por amor, ¿no? Qué contrariedad. Entonces, en el taller que les dimos de Sorora, estoy muy contenta de saber que las mujeres que estaban ahí, ninguna sabía lo que era el término Sorora. Después del taller, vino una sesión de spa, en donde las consentimos, se les hizo un facial con mascarilla, limpieza, y después del facial y todo eso que hicimos con ellas, vino una noche de karaoke. Nosotros lo denominamos Lunada Sorora. Entonces, primero vino la capacitación, mi taller, el tema de cómo las mujeres debemos de aliarnos, no enemistarnos, y después el spa, los faciales, consentirlas. Hay muchas mujeres que en cuanto a autoestima les hace falta mucho amarse para verse bonitas, para sentirse importantes, bueno, no importantes, para amarse, para aceptarse. Y después vino la parte del karaoke. A mí me encantó ver cómo a la hora del karaoke una chica iba a pedir la canción de Jenny Rivera, de... ay, ¿cómo se llama? Querida Socia. Entonces yo no me metí, o sea, yo soy muy respetuosa y como que reflexionó, porque sabemos la letra de la canción. ¿Cuántas canciones, repito, novelas, canciones, cuentos, publicidad, nos meten en la cabeza para decirnos que nosotras debemos de estarnos dando en la torre con todo? Debemos de competir, debemos vernos más bonitas que la otra. Ah, porque si a ti te engaña tu pareja, si a ti te engaña tu esposa, es porque pues seguramente es más bonita que tú, tiene mejor cuerpo. Eso no es real. Ellos se engañan porque son mentirosos, porque están acostumbrados a engañar y porque van por la vida haciendo eso. Entonces, después, a la hora que buscaban las canciones, las chicas ahí para el karaoke, trataban de buscar canciones que no arremetieran contra otra mujer, sino decir, oye, pues sí, ¿por qué le voy a tirar? ¿Por qué le voy a decir? Entonces, yo terminé muy contenta de esa capacitación que hicimos,
en donde voy a mencionar a mi amiga Noemí Cruz Alvarado, que ella es la que me está apoyando fuerte en estas capacitaciones, en este proyecto de Sorora. Entonces, las personas a las que yo les escribí, con las que mi pareja, exnovio, estaba saliendo, reaccionaron de una manera sorora, quizás sin saber lo que es la sororidad. Me dijeron, yo no sabía que él tenía una relación de 2 años, nunca me lo dijo, y pues lamento mucho lo que estás pasando, ánimo, por mi parte yo nada con él ya. No lo hice por, créanme, porque reflexioné mucho de qué quiero hacer, qué voy a hacer, por qué me está pasando esto, y no lo hice por venganza. Yo no saco nada de eso. No lo hice por molestarlas a ellas. Lo hice por sororidad. A mí me gustaría, a mí me hubiera gustado no haber invertido o perdido, se escucha mucho el perro, no haber invertido, pasado tanto tiempo con esta persona. Y que una mujer, otra mujer hubiera venido a mí para decirme, este hombre con el que sales, pues también está saliendo conmigo y nos está engañando. Y a partir de ahí, pues yo dar vuelta a la página. Bueno, pasaron 2 años, qué bueno que no fueron 3, qué bueno que no fueron 4, qué bueno que no me casé con él porque ya había planes de eso. Y me sentí bien el que algunas de ellas me agradecieran también a mí, de decir pues, gracias por enterarnos de esto. Y yo fui muy breve en mis mensajes, de lo que tú decidas hacer a partir de este momento es tu elección, de acuerdo a tu plan de vida, lo que tú quieras para tu vida. Yo solo quería que tuvieras esta información. Entonces yo creo que el papel de las mujeres es ser sororas. El papel de las mujeres es estarnos apoyando. No amigas íntimas, porque las diferencias nos hacen ser otras personas. Las diferencias son parte de la diversidad. El pensamiento, cómo pienso yo, cómo actúas tú. Pero sí hay algo que nos está dañando a ambas por ser mujeres, por estar en una condición de violencia, en una condición en donde es este mundo de los hombres, pues claro que nos toca unirnos para salir adelante. Esta escritora de las mujeres que ya no sufren por amor nos dice, si todas las mujeres invirtieran su energía, la energía que le dedican a un hombre, a llorar por un hombre, por un desamor, la invirtieran en escribir un libro, en un proyecto productivo, en viajar, en unirse para hacer cosas mayores y más grandes, este mundo sería diferente. Entonces, desde Sorora, esa es mi invitación, aliarnos para que nuestra energía como hermanas, como amigas, como socias, porque hay que hacer negocios juntas también, hay que apoyarnos, hay que maternar en comunidad. Yo soy una fiel creyente de que la maternidad no debe ejercerse sola, hay que maternar en comunidad, hay que estar juntas apoyándonos. Se me fue la última cosa que iba a decir. Pues Sorora es esto, Sorora es la idea de que mujeres unidas podemos hacer muchas cosas juntas, podemos apoyarnos, podemos trabajar juntas. Y también, ya recordé, el cuestión de que yo soy una mujer privilegiada. Y también me encantó que Lu lo dijera. ¿Por qué soy una mujer privilegiada? Por todas las herramientas que yo tengo. ¿Por quién soy? Porque soy Raquel Carrera, fundadora de Sorora Mujeres en Desarrollo, acompañante, activista, porque sí me pasó, soy víctima de violencia, sí, violencia emocional, pero tengo una red de apoyo impresionante. Ayer mi hermana me decía, vamos a comer para que te distraigas, ya no estés pensando, y le dije, no, dame chance, quiero estar sola, es parte de, y le digo, y yo sé que no te preocupes por mí, voy a estar bien. Y textualmente, porque lo que es bueno hacerlo así, le puse, estoy feliz, soy una mujer bendecida, agradezco la gran red de apoyo que tengo, te tengo a ti, tengo a mis otras 2 hermanas, tengo a Noemí, tengo a Lua,
Tengo a Tania, que está a la distancia allá en Morelos. Tengo a Oscar, que es un aliado. Tengo a Martín, que desde que se enteraron de esto, están al pendiente de mí. Lo que necesites, cómo estás, cómo te sientes, cómo vas. Y pues está de más hablar como todo el apoyo y todas las porras que me echan para decirme, esto no es nada para ti, esto no es un obstáculo, o si lo es algo que te va a impulsar para que como mujer sigas creciendo y tu proyecto siga adelante y vas a ver, ¿no? Sacúdete y para adelante. Entonces, esta fue mi intervención de este día. Sí, disculparme por no tener algo gráfico que presentarles desde la vez pasada, precisamente ha sido por todo esto que estoy viviendo estos 2-3 últimos días, y que con Lua no quisimos cancelar mis participaciones porque tampoco era válido decir este hombre me va a dañar a este nivel, pero tratando de hacer el mayor esfuerzo de dar la cara. Y pues en el tema de esta tarde, las mujeres somos fundamentales para erradicar la violencia, ser hermanas, ser aliadas y pues no estarnos. Ya somos víctimas de un sistema económico, ya somos víctimas de un sistema político, social, religioso, cultural, machista, como para que entre nosotras, las mujeres, también estemos siendo nuestras propias agresoras, nuestras propias enjuiciadoras y nuestras propias celadoras. Entonces, pues, hasta aquí lo que yo les quiero compartir. Agradezco el espacio infinitamente y pues puedo compartir también mi red social. En Facebook estoy como Raquel Carrera. Hay una página que se llama Sorora MD. Pero principalmente, como estoy solo a nivel local acá en Puebla, en una zona sur de lo que es Puebla, casi siempre es por mi teléfono, vía WhatsApp, para cualquier apoyo, acompañamiento, canalización que las mujeres poblanas puedan recibir, o acompañamiento ya con esto de las redes sociales a cualquier parte de la República para trabajar estos temas de violencias emocionales, de infidelidades de estos sujetos, de estos hombres. Muchas gracias, Raquel, por la participación y también por compartirlo. Yo creo que estamos a veces habituados o habituadas a que las conferencias tienen que hacerse desde un lugar muy neutro y muy temático, y creo que a veces, para muestra un botón, creo que a veces es importante reconocernos como personas que atravesamos muchas circunstancias y que podemos a veces desde nuestra experiencia compartir con otras personas, y tal vez esa experiencia abre otros canales de pensamiento. Bueno, las dos conferencias han sido muy buenas, han sido importantes en este ciclo. Hasta ahora no hay alguna pregunta. Zaira agradece la plática. Si hay una duda, ¿consideras que no hay un castigo por la violencia emocional, como las infidelidades o el ghosting, porque estamos en una sociedad patriarcal que no reconoce la expresión de sentimientos? Esa es la pregunta de Zaira. Y la de Dulce Velázquez es: felicidades por tu labor, por lo que haces. Entonces, la pregunta de Zaira es esa: si consideras que no hay un castigo por la violencia emocional, porque estamos en una sociedad patriarcal que no reconoce la expresión de sentimientos. Sí, definitivamente no hay un castigo. No hay un castigo por la violencia. Sí, sí. Si apenas logramos o hay un castigo por la violencia física, o sea, ¿cuántos agresores de violencia física andan libres? ¿Cuántas órdenes de restricción no se respetan? Estamos en pañales en cuanto a el castigo y la sanción para los agresores de violencia física. Por eso los hombres golpean a las mujeres, porque saben que no hay un castigo. En alguna ocasión, en una conferencia de la doctora Rosa María Salazar, ella decía: se tienen que empezar a dar ejemplos. Tenemos que empezar a meter a los hombres que golpean a las mujeres a la cárcel, para que ellos vean que
es real, porque ya ellos van a pensar, no, si yo daño a la mujer, si yo la golpeo, me voy a la cárcel. Ese no es el pensamiento que tienen ellos, cero. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa si dicen, si tú robas algo y te detienen, qué pasa? Vas a la cárcel. O sea, tú roba algo y que te detengan y vas a la cárcel. Golpea a una mujer, que te detengan y no vas a la cárcel. Entonces, es importante a nivel penal, a nivel jurídico, empezar a dar estos ejemplos y estos castigos. Que los hombres que estén golpeando a las mujeres vayan a la cárcel. Entonces, en esa tónica de la pregunta, si no hay castigos para los hombres que dañan la integridad física de una mujer, no hay castigos para el que daña la integridad emocional de una mujer. El día de ayer, él me llamó porque se enteró que yo estaba contactando a las chicas con las que salía. Y se puso, no muy violento, pero me dijo, deja de estar enviando mensajes. Violaste mi intimidad. No se vale que estés contactando a mis contactos. Sí me exalté un poco. Yo no le había gritado hasta el día que se fue y sacó sus cosas. Estuve muy calmada. Simplemente le dije, ya sé todo. Sé de ella, de ella, de ella, de ella, de ella. Quiero que te lleves tus cosas. Ve a seguir tu relajo allá afuera. A mí déjame en paz. Me bloqueó de Facebook, me bloqueó de WhatsApp. Pero en la noche, cuando estas chicas, él se empezó a escribir estas chicas, estas chicas lo batearon. Le dijeron, sabemos de Raquel, te pasaste, que era tu novia, nosotras no sabíamos. Entonces, él, al tener esa reacción de estas chicas, me llama. Yo no le contesté a la primera. Volvió a insistir y le contesté. Le dije, ¿qué quieres? Yo no quiero hablar contigo. Me dijo, quiero que dejes de molestar. Quiero que dejes de estar enviando mensajes. Te pasaste. Violaste mi intimidad. Tienes mis contactos. Y yo ahí sí le dije, ¿yo violé tu intimidad? Ay, discúlpame, ve a terapia, atiéndete, ¿cómo te dañé? Yo te agredí, yo soy tu agresora, pobrecito. Dije, mira, ¿y tú qué hiciste conmigo? ¿Tú no violaste mi intimidad? ¿Tú no violaste nuestra relación? ¿No violaste el noviazgo que teníamos? ¿No violaste mis sentimientos? Dije, y cálmate, porque lo que estoy haciendo es poco. Solo quiero que esas mujeres se enteren quién eres tú. Si deciden seguir contigo, es su problema. Pueden hacerlo en una relación poliamorosa de las que yo no tengo nada en contra. No tengo en contra de la poligamia, no tengo nada en contra de la vida poliamorosa, mientras sabemos que las personas estén enteradas y que no hay un engaño y una mentira. A mí me engañaste, a mí me mentiste, me fuiste infiel. Y si sigues así, no debo reconocer que sí lo dije, dijo, puedo hacer más. Y puedo quemarte a nivel Facebook. Esa ya es una cuestión como de mucho coraje que tengo aquí adentro, pero respondiendo a la pregunta, esa podría ser una sanción. O sea, ¿por qué un hombre que violenta físicamente es fichado? Tiene una orden de aprehensión, tiene un expediente, digámoslo así. O sea, si a mí él me hubiera pegado a fuercitas, yo hubiera ido a una fiscalía, pero así inmediatamente yo estaría en una fiscalía dando nombre, diciendo quién es ese hombre, dónde vive y cómo me pegó y cómo me golpeó. Pero como no me golpeó, como su violencia fue de otro tipo, ¿qué castigo hay para él? Nada. Entonces, si de alguna manera castigarlo, sancionarlo, ficharlo, es que todo Puebla conozca el tipo de persona que es, estaría dispuesta a hacerlo. No estoy diciendo que lo vaya a hacer. Otra cosa que quiero mencionar es que familia, dos personas están preocupadas por mí, me han pedido que me cambie de casa. Yo a él no lo conozco como un sujeto violento. En los 2 años de relación, toda su violencia fue sutil, sistémica, engaños, infidelidad, pero jamás fue violento físicamente conmigo. Según yo, tengo esa paz. Lo que ahora me dicen es que por todo lo que hice, por evidenciarlo, por quemarlo con sus exconquistas, él puede estar molesto y puede pretender hacerme algo.
Y ahí vino otro tema para mí que sí me está sacudiendo y me dicen, ¿tienes miedo? Tengo miedo. Tengo un poco de miedo. Pero volvemos al punto. Yo no me voy a mover de mi casa. Yo no tengo por qué moverme de mi casa por temor a que este hombre haga algo. Entonces, ya me desvié del tema, pero pues sí, no hay sanción para todos los hombres que son mentirosos y que son infieles, porque los sentimientos son, no importan, a lo mejor es que es bien curioso, ¿no? Te duele la cabeza, ve al médico, te duele el corazón, ve al cardiólogo, tienes un dolor en los huesos, pues ve al ortopedista, te duele el alma, te duele el corazón, ay, ya bájale, no manches, no seas exagerada, ya deja de llorar, no es para tanto. Hace mucha falta visibilizar esta parte de nosotros como seres humanos en cuanto al daño, a la violencia que nos puede causar una situación de este tipo. Y desde mi mundo privilegiado, yo pienso en las mujeres que están solas, en las mujeres que batallan solas al enterarse de que sus esposos las engañan y que no saben a quién recurrir, lloran, se sienten mal, se deprimen. En una ocasión, una de mis clientas de la estética, de crédito, me decía, ay, señorita Raquel, aquí llegan muchas mujeres muy tristes, con poco dinero, a cortarse el cabello, a hacerse unos rayitos, porque se acaban de enterar que su esposo tiene otra. Y ellas quieren verse bonitas para él. Esta es una violencia que para mí no la golpea, no la toca, pero está destruyendo por completo a esa mujer. Esa mujer no está viva. Y el ciclo del nombre de estas conferencias es Unidas, Vivas, Libres y Visibles. Perdón si lo dije, pero va la palabra Unidas y Vivas. Muchas mujeres estamos sobreviviendo, no estamos viviendo. Yo conozco muchas mujeres que sobreviven su matrimonio, sobreviven sus relaciones porque no tienen las herramientas, no tienen los privilegios que yo tengo de contar con información, que ahorita la información está aquí en mi cabeza, todo lo que sé de la violencia contra las mujeres, me toca aplicarlo a mí, interiorizarlo a mí, yo sé que voy a poder, y por la hermosa red de apoyo que tengo. Muchas mujeres no saben qué es una red de apoyo, cómo construirla, cómo hacerla, qué tiene que hacer una red de apoyo. No sabemos ser red de apoyo. Parte de mi trabajo también es, y perdón si divago porque soy honesta, no preparé a detalle los temas porque no estoy al 100 en mi estabilidad. Mi objetivo es formar mujeres acompañantes para mujeres víctimas de violencia. Está muy fuerte o ya está muy avanzado la parte de acompañantes de mujeres en situación de aborto. Yo no me he formado como mujer en situación, acompañante en situación de aborto, pero tengo toda la intención. Tienes que tener toda una capacitación. Una mujer que se acerca a ti y te dice que quiere abortar, yo no la acompañaría. Yo no sé del tema, no sé, pero puedo capacitarme y ya presentarme como una mujer acompañante de mujeres en situación de aborto. Me considero una mujer acompañante de mujeres en situación de violencia. ¿Qué quiero? Reproducirme. ¿Qué quiero? Que más mujeres, y sobre todo mis asociadas, mis clientas que tienen crédito, se capaciten para estar preparadas para cuando una mujer que sufre violencia, ellas las puedan acompañar. Se cometen muchos errores, hay muchísimos errores que se cometen cuando una mujer es víctima de violencia, ya sea física o emocional. Cosas que nunca se le debe de decir a una mujer, ¿no? ¿Y por qué sigues con él? Nada de cuestionamientos, porque es todo lo que me han hecho a mí, mis hermanas, algunos conocidos. ¿Y por qué? ¿Y cómo no te diste cuenta? Entonces, cuando una mujer es víctima de violencia, hay que practicar mucho la escucha activa. Mucha gente no sabe qué es la escucha activa. Tú no vas a cuestionar por qué, cuándo, para qué, para qué sigues con él. Entonces, hay muchos errores que se cometen. Entonces, y la capacitación para acompañar a mujeres víctimas de violencia es... no es larga, no es... Pero no hay mucho al respecto. Entonces, es mi meta. Es mi meta formar aquí en Puebla, en la región sur, mujeres acompañantes víctimas de violencia, empoderarlas, hacer esa red, esa alianza para que pues juntas podamos salir más rápido de todas estas violencias que vivimos todos los días.
Y sobre esta parte, porque también creo que a veces se desconoce tanto, ¿no? Pero, y bueno, que también a la hora de interponer una demanda no es tomada en serio, puede no ser tomada en serio porque pues no hay un daño físico visible, pero sí el Código Civil Federal en México, el artículo 1916, contempla una demanda por daño moral. El daño moral es una afectación en los sentimientos y también la afectación psicológica o el daño psicológico entra dentro del daño moral. Entonces, pudiera proceder una demanda por afectación psicológica o por daño moral, aunque claramente que se puede estar plasmado algo en el Código Civil, ¿no? Y la otra parte es que las personas que tienen a su cargo la administración de la justicia, pues puedan darle seriedad. Inclusive el plantear que se puede demandar por daño moral por esto, parece absurdo, ¿no? O sea, exactamente, Lu. No me río de ti, me río del comentario. O sea, imagínate yo yendo ahorita a poner una demanda por daño, o sea, como tú dices, estamos en un mundo que no está preparado para eso, que normaliza todas estas acciones así de, te lo juro, pero yo creo que quien me atienda, a lo mejor estoy hablando de más, se va a aguantar la risa así de ¿qué, señorita? ¿De qué viene a demandar? ¿Que le fue infiel? Sí. ¿Y le fue infiel con tres? Sí. Ah, ok, ¿no? Así como, entonces es por eso como que, por eso. Claro. Sobre el castigo que dice Zaira, ¿no? ¿Por qué no hay un castigo? Pues planteemos también que en este sistema patriarcal, y yo creo que las personas que nos vean y después cuando estén en su cotidianidad, se habla del patriarcado y se ha trivializado la palabra patriarcado como sinónimo de burla, ¿no? Como una cuestión que está asociada a una parodia, a una comedia, al igual que hablar de feminismo, en lugar de feminismo se habla de feminazis, ¿no? Entonces, pero en este sistema patriarcal, planteando el sistema patriarcal, pierden todas, todos y todes. ¿Por qué? Porque hay múltiples acuerdos en las relaciones de noviazgo y de pareja, de matrimonio. Pueden haber acuerdos de monogamia, de poligamia, vínculos poliamorosos, vínculos cerrados. Puede haber el acuerdo que sea. Pero tiene que haber un acuerdo. Yo lo tenía, Yo lo tenía. Y estaba hablado, estaba pactado el acuerdo de monogamia, pero pues, total. Un acuerdo que sea tácito. Pero si no lo hay, pues entonces entramos en el terreno de la traición, de la infidelidad. Pero también creo que es un sistema en el que pierden todos, porque hablando de la conducta de infidelidad, en el caso cultural de los hombres, en el caso cultural de Latinoamérica, a veces no hay un deseo de infidelidad, sino hay un mandato de infidelidad, un mandato de estar con múltiples mujeres, y se puede estar muy cómodo en una relación de noviazgo, sin embargo, este sistema de construcción de una masculinidad determinada, tóxica, hay un mandato de masculinidad de demostrarse hombre y de tener que estar con muchas mujeres para probarse como hombre. Y se puede perder una relación que tenía estabilidad, un futuro, o que tenía ciertos cimientos, por este mandato. Entonces, el hecho de deconstruirse como hombres, como mujeres, como sujetas, como sujetos con género, con sexualidad, atravesados por la cultura, por la sociedad, por la religión, el hecho de deconstruirnos, es justamente tratar de desarmar este sistema este sistema patriarcal de múltiples mandatos de crueldad. Rita Segato tiene este trabajo antropológico donde habla de estos mandatos de género y esta ejecución de la crueldad, que hay hombres que ejecutan la crueldad, ¿no? Como síntoma de la sociedad. Y cuando son entrevistados, ¿no? Esta ejecución de la crueldad pareciera que no puede tener explicación. Simplemente son ejecutores de un mandato más amplio, intangible, superestructural, histórico. Y entonces, pues, este ciclo de conferencias, ¿no? La participación de Eloísa, la participación de Raquel, la participación de las ponentes que vienen,
no van solamente dirigidos a las mujeres, a mujeres trans no binarias, mujeres lesbianas, mujeres heterosexuales, no va dirigido solamente a mujeres en la ciencia, no va dirigido solamente a mujeres, va dirigido a los hombres, dirigido a los hombres como una invitación para la deconstrucción y para el cuestionamiento, y para todas y para todos, una deconstrucción para nosotros y para nosotras, para pensar las violencias que podemos ejercer de manera a lo mejor automática, inconsciente en el término psicoanalítico e inconsciente en el término del vox populis, de inconsciencia, ¿no? De no poder dimensionar el daño que le hacemos a los demás o al otro. Y también la posibilidad del título de estas conferencias, ¿no? Unidas, vivas, fuertes y visibles, pues es también la postura que plantea Raquel. El poder brindar un acompañamiento que no sea revictimizante, el poder escuchar, el poder ayudar a la persona a discernir qué es lo que desea hacer, cómo desea proceder, el poder hacerle ver con qué recursos cuenta, el poder ayudarla a construir otros recursos y el poder ayudar a la persona a reconstruir sus vidas por las múltiples violencias que puedan haber. Todas las violencias duelen, ¿no? No solamente la violencia física. Duelen las violencias que se puedan vivir con palabras, con bromas, con pues el trato, con la mirada, y bueno, después la violencia más álgida, física, y luego la violencia que extermina la vida de otra persona. Reconocemos claramente que los hombres también pueden ser víctimas de múltiples violencias, de infidelidades, que pueden ser víctimas de acoso sexual, que pueden ser víctimas de violación, claramente sí, lo reconocemos, pero estadísticamente e históricamente las mujeres somos sistemáticamente violentadas. Estadísticamente, el hecho de que en México mueran alrededor de 11 a 13 mujeres por día en el país a causa de ser mujer, esa es la intención y el motivo y la razón de ser, de poder mencionar que la violencia es gradual y que crece, y que empieza de múltiples maneras que son sutiles y disfrazadas. Pequeñas miradas, pequeñas bromas, pequeños tocamientos, a través de hacerle pensar a tu pareja que está loca, que lo que ve no existe, que está viendo moros con tranchetes, ¿no? Toda esa es una violencia sistemática. El daño psicológico, la afectación psicológica de una persona es violencia. El hacerle creer que está loca y que está celópata es violencia. Creo que hay toda una ola de cosas que podemos plantear y que tiene que ver con cuestionar nuestro posicionamiento con el otro y cuestionarnos si lo hacemos desde qué postura ética, desde qué postura política con el otro, y política en el sentido estricto de la palabra política. Del sentido de un acto, ¿no? Del para quién va dirigido y el para qué y de lo que puede causar. Y queremos mencionar, y esto lo vamos a mencionar en cada ciclo de conferencias, que hay una comisión dentro del CCG, hay una comisión para la igualdad de género y el género entendido en toda la connotación, en el ser mujer, en el ser mujeres, en la diversidad sexual, en todas las manifestaciones, no solamente el género como sinónimo de ser mujer. Es una comisión para la igualdad de género en la que pues ustedes pueden acercarse para que podamos proponer actividades, proponer acciones para volver los espacios académicos habitables, donde lo único que nos preocupe sea estudiar, trabajar y no preocuparnos por ninguna otra cuestión que pueda violentar nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestro sentido de apropiación de un espacio. Se pueden acercar también a las personas orientadoras. Estamos yo, está Laura Cervantes de la Luz, está también Mirna Sánchez Pérez, y nosotras tres damos orientación con relación al protocolo para actuar en casos de violencia de género,
Se pueden acercar hombres y mujeres. Los hombres también pueden ser víctimas de acoso sexual, los hombres también pueden ser víctimas de múltiples cuestiones con relación al género, y también personas sexodiversas que por cuestión de su orientación sexoafectiva o por su identidad sexogenérica sufran procesos de discriminación o sufran algún tipo de violencia. Damos información y canalizamos a la Defensoría de los Derechos Universitarios para que se determine el proceso que se va a seguir y el curso que va a tener la queja, y para que podamos proteger a las personas también que están presentando una denuncia o una queja. Nuestros espacios académicos y la intención de estas conferencias y la intención de que haya comisiones es que sean espacios seguros para todas, todos y todes. Entonces, todo este ciclo de conferencias que va a acabar hasta febrero es una invitación a deconstruirnos, a cuestionarnos, a reconocer los privilegios que tenemos, a utilizar el privilegio para poder darle voz a otras, a otros, a otras, acompañar a otras. Y es una invitación para el desempoderamiento de nosotras y poder empoderar a otras, o a otros, o a otras. Entonces, enhorabuena y muchísimas gracias. Raquel, te admiramos mucho. Los comentarios en YouTube son que te admiran mucho. Muchas gracias por la conferencia, muchas gracias por la participación. Anel López, muchas gracias, muy buena conferencia. Lord Darlington dice hola. Y Dulce Velázquez, felicidades por la labor que haces. Y felicidades por la labor que haces también, te lo decimos en nombre de la comisión, porque sabemos, aunque a lo mejor no lo dimensionemos, que tu labor, como la de muchas activistas y muchos refugios y muchas financieras éticas que dan créditos justos, con intereses justos, significan un cambio radical para muchas mujeres y significan también esta lucha entre la vida y la muerte, lo que platicabas en la última conferencia. Un refugio puede cambiar la vida de una persona en 3 meses, ¿no? Y puede hacerla que pueda tener su vida una calidad y una esperanza distinta. No sé si quieras añadir algo antes de que demos por concluida la sesión del día de hoy. Pues nada más que actualizando la información de la primer conferencia, sí, verificado, son 405 millones de pesos los que se liberaron para este año para los refugios. Y en una entrevista que dio la directora Wendy, de la directora nacional, me llamó mucho la atención. Decía, yo vi, la licenciada Wendy decía, celebraron mucho en la Cámara de Diputados y Senadores que no se hubiera reducido el presupuesto, pero ella hacía un llamado a entender que el presupuesto para el próximo año iba a ser el mismo, 405 millones de pesos, y que no se había considerado la inflación, o sea, que no se aumentó y que tendría que haberse aumentado para el próximo año. Ayer también no olvidé mencionar, pues, obviamente la manutención de estas mujeres, todo el apoyo que se les da en cuanto a medicinas, desayuno, comida, cena, y a las que están con sus hijos, bueno, pues son gastos muy significativos por 3 meses, por todas las mujeres que están ahí, como decía, más gastos profesionales. Entonces, pues que sí hace falta mucho, pero mucho trabajo, pero pues aquí estamos todas, desde donde estemos haciendo una labor, ya sea desde el núcleo familiar, que también es bien importante, hasta la trinchera en donde estemos colocadas y hasta donde queramos seguir avanzando. Fuertes, unidas, sí podemos, queremos vivir sin miedo, queremos vivir felices, aunque sea utópico, dice la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que tenemos derecho a vivir felices, tenemos derecho a vivir plenamente como mujeres. Entonces, pues esa es la lucha, ser felices y tener acceso a todos nuestros derechos. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, de manera virtual, de manera simbólica, y te lo voy a hacer llegar a tu correo, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Ciencias Genómicas y la Comisión
Interna para la Igualdad de Género, otorgan la presente constancia a la activista y fundadora de Sorora, Raquel Carrera Sánchez, por impartir la conferencia Sorora, el papel de las mujeres en la erradicación de la violencia, en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, en el ciclo de conferencias Unidas, Vivas, Fuertes y Visibles, llevada a cabo por videoconferencia en el Centro de Ciencias Genómicas, UNAM, Cuernavaca, Morelos, a 27 de noviembre de 2020. Firma en alcance, doctora Ayari Fuentes Hernández, presidenta de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, psicóloga Lua Cruz Castañeda, secretaria de la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Muchísimas gracias por tu participación. También da un panorama para las personas que nos vean. Pueden tener su actividad laboral y también pueden tener una propuesta de activismo para la causa y para la razón de ser que ellos y que ellas consideren. Muchas gracias a las personas que estuvieron en el streaming, a todas, a todos y a todes. Muchas gracias a la Wati, muchas gracias a Waldo, muchas gracias a Víctor del Moral por su apoyo. También las transmisiones no serían posibles sin todo lo que tienen que hacer técnicamente para que todos los problemas que tenemos de conexión se resuelvan. Muchísimas gracias también a la comisión, a toda nuestra comisión para la igualdad de género, a la dirección por el apoyo para generar esos espacios. Y bueno, enhorabuena. Y la semana entrante tenemos la conferencia de Belén Quesada Díaz que habla sobre la situación laboral de las mujeres en la pandemia, malabarismo en casa. Y bueno, la conferencia apunta a visualizar el trabajo de la mujer, pero también el trabajo de la mujer con relación al cuidado en el hogar y a lo que ha implicado en esta cuarentena. Entonces, próximo jueves a las 4 de la tarde, están invitadas, invitados, invitadas. Y bueno, muchísimas gracias.